T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, me cambiaron la modelo. pero quítale. Ey, ahí, no nos vemos. ¿Por qué se ve eso? Pues te dije, quítalo. Te cambiaron la muchacha bonita que te pusieron ahí. Muy buenas noches, mi gente, ya andamos aquí de nuevo. Ah, no, no le gusta cantar. Sí, sí canta. No me pongan a cantar, no me pongan a cantar. Para Chivi le hago lo del chismógrafo y ese pedo. Ah, sí, es cierto. Pues, muy buenas noches, mi gente, ya andamos aquí de nuevo. La verdad, ahora se viene un programa muy interesante, la verdad, ahorita se va a poner el cotorreo, uf, mamalón, traemos un invitado fuera de... Qué bueno que ahora no se te fue la cámara para el otro lado. Oye, extrañaba al Rebane, de veras. ¿Ya lo extrañabas? Sí, que se me hace que a Chivi le vamos a dar unas vacaciones. No, ¿cómo? Sí. ¡Qué gacho! ¡Las tres! ¡Los tres! Ah, bueno. Ponemos a Chivis aquí en medio. Ok. O yo en medio de las dos. Ok. Imagínate, yo en medio de las dos, estaría chido. Pues bueno, mi gente, ahorita andamos ya un miércoles más. La verdad, ahorita se va a poner el cotorreo chido. No vino la encargada, se hace el desmadre ahorita. Pues no vino Chivis, según ella. Pero no la se encargada. Puede hacer el desmadre tanto tampoco, porque pues... Sí, yo no te voy a dejar que seas tan desmadroso. Hacemos cotorreo ahorita. Y luego el invitado que tenemos. Híjole. Bien serio, de madre, que sí, es mi invitado. Súper serio, no habla, casi no habla, ¿verdad? Muy serio, mi compadre. Pero bueno, ahorita no se les olvide compartir porque ahorita se va a poner bueno el cotorreo, la verdad. Ahorita compartan y sigan dándole like porque se está poniendo bueno este cotorreo. A la gente que ya se está conectando, pues muchísimas gracias por estar conectados y compartan, ¿no? Porque eso nos ayuda muchísimo a llegar a muchos más lugares. Mucho, mira, yo ando toda despeinada. Dice que nos ayuden acá con estrellitas. Sí. Mándenos estrellitas, nos encantan las estrellitas, ¿verdad? Saluditos a mi compadre Puro Zarpazo, saluditos, compadre. Saludos a Puro Zarpazo. Todavía estoy con la duda, compadre, Chivis. Todavía estoy con la duda. Chivis dice hola. Ay, pues mira, aquí ya sustituí tu lugar, Chivis. Chivis, ya te metiste, ya oíste lo que dijo Cintia, que si quieres agarrar vacaciones no pasa nada. Que ya le gustó estar en cámara, como ya enflacó, ya quiere estar ahora en cámara sí otra vez. Yo a mí vale madre que esté gordito. Estoy gordito, pero... Ya, sí. Ya nos dijeron por ahí que te hay que ponerte a dieta. ¿Quién te dijo? ¿Quién dijo? No me acuerdo. Chivis, madre, dijo Chivis. Ni que me dieran de comer a la chingada de ellos. ¿Verdad que sí, Chivis? ¿Sí, Chivis? Sí. No, Chivis tiene una besitos fantasía, en cabina, dijo. Besitos en cabina, los extraños. Ay, no sé, besitos en... Ah, nada más a la ya cabina. Ya esperamos que el próximo miércoles esté aquí, ¿no? Pues quién sabe, a ver si la dejan, ya no la dejan de... Dice, ¿cuándo van a hacer la posada de la Cotorra Radio? Estás de llenito de amor. Pues, y de amar, poquito, amor. ¿No? Sí vamos a hacer algo de la posada. Voy a vestirme de Santo Claus y todo el pedo. Sí, pues sí te queda, compa 7. Que te sientes a las chiquitas bebés aquí, ¿no? Sí, lo hago en el rodeo, lo hago. Ah, todos los años lo hago, me visto de Santo Claus. Pues ya te vieron cara de Santo Claus. Estás, ¿no?, llenito de amor, ¿lo ves? Sí. Gracias a Dios. Pero ahorita en el frío nos van a ocupar. Ah, eso sí. Ahorita en eso el frío sí van a estar chingui chingue. Ay, los golpes. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Porque el jefe ya flaco, imagínate. Oh, se chinguen ustedes. Ya voy a pasar frío. Pero bueno, vamos a presentar a nuestro gran invitado, la verdad, porque ya me estoy haciendo como que el cotorreo chido, que se arma el cotorreo. ¿Cómo lo presentamos o no? Vamos a presentarlo. Ahí está, era que se presente mi compadre. A ver, vámonos. Íralo. Llegó la calavera. Tranquila, que te espera. Sigue bailando, que yo te espero afuera. Me quitas el estrés, soy el 43. ¿Qué huele, compadre? Ah, su madre. El 7 y el 43, ¿qué huele? Sí. Ya venías preparado, compadre, con una rola. Día, compadre. Dije, ahorita va el pinche 7. Es un tostón. No, 4 y 3 son 7. Ah, sí, es cierto. Pero ya juntos es un tostón. 50. No, pero no lo vamos a sumar. No lo vamos a sumar. 7 son 14. Sí, ahí vamos. ¿Qué onda, compadre? Ya tanto tiempo sin verte, compadre. Veo que andas puro para arriba y ya te olvidaste de los pobres. Dije, dicho, compadre, sí, ya se olvida de los pobres. Hace rato, en una publicación el otro día, alguien dijo, ya te olvidaste de no sé qué, ya te hiciste bien mamila. Y nos dije, ¿sí eres mamón, güey? Pues, quién sabe.
¿Quién sabe? Me limito. Este, pues quién sabe. A ver, ¿hay dientes? Entonces mordemos. Entonces eres mordelón, no eres mamón. Ah, cabrón, bueno, ahí lo dejamos mejor. Sí, compadre, ya como unos, ¿qué? Unos 2 años que estuvimos por aquí en la cotorra. Ya, compadre, ya. La cotorra. Tanto tiempo. ¿Qué nuevos proyectos traes ahorita, compadre? Que te veo ahora con unas camisas bien mamalonas y todo el pedo, compadre. Estoy hablando detrás de cámaras. Estoy hablando de Catrina Pérez en la ciudad de Dallas, Texas. Muchas gracias a este, ¿cómo se llama? Catrina. Anel. Anel, este, Amaya, la alfa de las Catrinas en Dallas, Texas. Okay. Y a Taquilandia, ¿no? Frida Stacolani. Nos estaba enseñando detrás de cámara. ¿Qué te estaba enseñando? A la camiseta y los tenis, que están bien padres también. Los camisetas y los tenis. Ya pueden encontrar la mercancía, ¿no? En tu página. Sí, de parte de la mercancía que hay, este, del 43, camisetas, ropa, zapatos, entre muchas otras cosas. Hay tazas, licor. Bueno, canta cosas. Oh, también licor, ya sacaste tu propio licor, ya, y todo, compadre. Sí, en Colombia la familia decidió ir a tomar un riesgo, como ellos dicen, invirtieron en un vino que se llama Doña. Y hay la miel, ¿cómo se llama la miel? Afugá. Esa sí se llama. Y abrimos Tacos el 43 allá en la ciudad de Neiva, Colombia. Entonces, pues, bendecidos. El año pasado estuvimos allá en Bogotá y en Neiva y pues pudimos concretar el abrir Tacos el 43 allá y ahorita está funcionando muy bien. Entonces te pusiste a vender tacos. Bueno, tú no, pusiste un puesto de tacos, sí, en de Colombia. Hecho, pues wow. El 43 no, pero Jorge se puso a vender, abrimos un negocio. Mira. Y pusimos a vender tacos allá y la gente pues lo recibió muy bien. Entonces sí, ahorita claro. Pues está funcionando. Pero ¿por qué te fuiste a Colombia y no aquí, compadre? Pues en realidad lo de los tacos pues nada que ver, o sea, fuimos a promocionar lo nuevo de Cebotó, que viene en diferentes géneros, y pues parte de eso, pues estando ya 2 meses y medio, pues había que comer, y la necesidad llegó a buscar tacos, y darnos cuenta que pues la gente necesitaba tacos, y pues abrimos Tacos el 43. Wow. Entonces, pues nos regresamos ya con lo del proyecto de la música, pero se quedó la empresa ya como tal, ¿no? Con los tacos. Ay, con madre, la verdad, o sea... Sí. Imagínate tacos de acá, del 43, ahí en Colombia. En Colombia, mi bendito Dios, y ahorita es una plataforma para las agrupaciones de Houston que apoyan a la radio, a la cotorra, y pues que tengamos algún acuerdo, pues tienen un escenario donde tocar allá, güey. O sea, claro. Es que hay que expandernos y sí. Esperar que alguien más llegue y hacer lo mismo. Aparte, para en Colombia pasar. Les encanta, y yo he tenido amigos que han ido a trabajar para allá, uh-huh. Gente de tele y que están en la industria musical, y les encantan los corridos y les encanta el mariachi. Mira. Entonces... Tenía yo algo completamente diferente en cuanto al mercado colombiano hacia el mexicano, pero en Estados Unidos. Cuando llegué a Colombia me di cuenta que era totalmente diferente. Uno, nadie te conoce en Colombia como dicen acá que te conocen allá. O sea, si mencionas 3 nombres, van a decir, ¿y quién son esos? Y estás hablando de nombres muy grandes, supuestamente, y es mentira. Nada es internacional, como ellos dicen. Y te lo digo porque yo mencioné nombres como Snoop Dogg y decían, ¿y quién es ese? Ah, canijo. Wow. O sea, nada que ver. Entonces es una mentira. ¿Qué tienes que hacer? Ir solito de cero como aquí. Sí. Y ahí es cuando fue el pedo. Lo que vi yo es que el mercado mexicano, el colombiano lo recibe como si fuera el colombiano, y ya es un plus. Y si llegas a cantar, más te vale que tengas con queso las gorras, como dijo mi abuela, porque te vas a chingar. Tienen un talento que la verdad te quedas como que, ¡ah, la madre, güey! ¿Dijiste que eras de Colombia? Sí. Ok. O sea... Sí vas a ir a competir cuando nunca pensaste ir a competir, porque vas a empezar de cero, o sea, no te van a reconocer, es como llegar aquí de estudios mexicanos y no te lo van a reconocer. Si llevas una recomendación de alguien que estuviste en X cadena y esto, pues, sí, conozco la cadena, no a ti, y te van a aceptar por eso. Pero el mercado o hace lo mismo que aquí en todos lados o de a tiro te quedas donde mismo. Entonces, pues... Entonces tú le estás tirando ahorita a ir... desde cero, como dijiste, sí, a Colombia, a dar a conocer también tu música. Bueno, ya fuimos desde ya cero, fuiste. Ya tenemos 4 años y ahorita tenemos algo establecido, tenemos dónde ir a cantar, tenemos agrupaciones que nos hacen un paquete con ellos que tienen 30,000 personas que los van a ver, o sea, tenemos algo establecido, pero me costó 4 años de estar hablando todos los días o de tener comunicación y después ir el año pasado a concretarlo.
de la noche a la mañana, porque apenas lo escuchan duro, ustedes, entonces, pero yo lo trabajo, ¿no? Lo tengo trabajando, claro, desde hace muchos años. Claro. Pero ya finalmente, bendito Dios, se concretó y ahora puedo decirle, bueno, nos ponemos de acuerdo, se ponen de acuerdo y alguien que gane aquí un concurso lo ponemos allá porque tenemos con qué. Claro. Pero antes era una propuesta, ahorita sí, ya es, órale, es una realidad. ¿Quién va a ganar? Es la es realidad. Realidad, o sea, podemos sí, tomar la decisión. Entonces creo que de igual como hicimos nosotros de ir a innovar con algo nuevo y empezar de cero y ya tener algo, creo que si vas de la mano con alguien más, imagínate ahorita coordinar una estación de radio que te haga la cotorra y la estación esta en conjunto con otros 27 países, pues es un placer muy grande, claro, al haber avanzado de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, pero las conexiones vienen de hace muchos años. Qué bueno, padre que tú tengas esa visión de no ser egoísta, porque como decías tú, aquí la gente luego ve que es vas para arriba y te jala, ¿no? Así es, siempre es demasiado. Tratas de apoyar y siempre. Es lamentable y lamentable volverlo a hablar y repetir, porque ya están hablando otra vez de eso, pero es que es la verdad, o sea, por más que trates de evitarlo y enfocarte nada más a una sola cosa, te es imposible porque son demasiados los que te están evitando. Sí. Ahora yo digo, si ellos se trataran de evitar el evitarme, pues creciéramos todos juntos, porque vamos a hacerlo. Entonces, si yo soy el que tiene que proponer con algo que te está diciendo, mira, aquí hay 50,000 personas en un auditorio, ¡Ah, cabrón! ¿Pero qué ganas de eso? Que tú hagas lo mismo cuando lo hagas, güey. Sí, o sea, si necesitamos grupo, crecer sin egoísmo, grupo, claro, para podernos apoyar y estar fuertes. Pero eso jamás todos miran el interés económico, sí, y hasta ahí. Es que tú lo puedes apoyar a un grupo, pero el grupo ese ya no va a apoyar al otro y al otro. Y en cambio, si se fuera así de que tú apoyas a uno y ese apoya a otro, se va haciendo una cadenita más grande. Llega el momento en que uno toma la decisión de agarrar todo y jamás compartir y ahí ya valió mal. Sí. Y vuelven a lo mismo. Sí, es donde es lo malo de aquí, de Houston, es la verdad. Pero la verdad, como tú, un decir, ahorita era la pregunta que traía. Uh-huh. Uno va con el pensamiento que Colombia es puro vallenato. Sí. O sea, que dices, no voy a tener competencia, Colombia es puro vallenato. ¿Es cierto eso? No, sí, no. Porque sí es mucho vallenato, pero ese es en el cuando el colombiano está tomado con sentimiento, es el vallenato con el que termina, como nosotros con los cadetes, sí, de Linares y toda esta gente. Pero cuando está prendido que apenas va a empezar, le pones a Vicente, güey, es toda su adoración. O sea, es como nosotros, son etapas. Dependiendo de la etapa en la que están, es la música que escuchan. Que se van y se amanecen después de todo con el vallenato, 100% sí. Se da cuenta, sí, que son etapas en el alcoholismo de que ya llevas más o menos entre sí, tres copas. Igual que nosotros, es que son, sí, muy similares. Mira, estuvimos en la ciudad de Bogotá en algo muy prestigioso que se llama Plaza MX. Es en una plataforma muy, muy, muy interesante, que tienes que tener algo muy bien para estar ahí. Se consiguió que entrara el 43 el día que llegó a Bogotá y fuimos. Gracias a eso, ahí hay documento que te podemos enviar después. Gracias a eso nos abrió las puertas a lo demás, porque el dueño se quedó impresionado con el 43 y me lo dijo muy claro. Antes de subir al escenario me dijo, compadre, esperemos que traiga algo con qué, dice, porque Colombia tiene todo. Entonces yo dije, pues qué chingón, porque a mí eso de competir, güey, neta, me da esta hueva. Mejor, a mí me gusta disfrutar las voces y me meto con la tuya y con la tuya y con la tuya y ando jugando con todos lados porque lo disfruto y lo puedo hacer. Lamentable para aquellos que tienen nada más un pequeño de que si te sales de aquí ya le cagaste, porque esos güeyes sí lo van a sufrir. Colombia es un país muy, muy, muy adorador de la comida mexicana y de la cultura mexicana en general, pero su música con sus cantantes más te vale que tengan la voz de Vicente, güey, porque es el único ídolo que tienen y lo respetan después de 50, 60 años. O sea, allá te levantas a las 5 de la mañana y se oye esto. Sí. A ver. Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazado. Eso. ¡Wow! ¿Qué voz? ¡No mames! Sí, qué voz. O sea, que así como que qué pedo. Sí, güey, y luego, ¡ay, en la mesa del rincón! Y tú, oye, güey, esas canciones las oí hace 40 años. Eso es lo que está de moda aquí. Tengo un amigo tengo un amigo español que estuvo en Colombia el año pasado y estaba súper sorprendido, me decía, güey, porque ya habla medio mexicano también, ¿no? Porque tiene muchos amigos en México, me decía, acá no puedo creer, o sea, por donde vas en los pueblos, escuchan eso que dices tú, y escuchan, y me mandaba audios, mira cómo escuchan los corridos. Es en la ciudad, Neiva es una ciudad del tamaño, ¿qué te diré? Algo grande, pondría yo unos 50,000 habitantes, güey. O sea, es algo grande y todo lo que se escucha ahí, y me miró, gracias.
Todo lo que se escucha ahí es eso, y está bonito, pero al mismo, como vas interpretando algo de que tiene que ver con tu música y tu cultura, güey, más te vale que estés preparado, porque si te acabo de decir que ese cabrón ahí en la esquina se puso a cantar así, güey. Claro. Y él es colombiano, ¿qué espera de ti, güey? O sea, a ver, cántale, sí, compadre, ¿qué le vas a cantar, güey? Lo que salga es con chiquilla. Ay, ya, madre, güey, o sea, ni digas que cantas porque te van a... Mejor así. Mira, te mandan decir, Fernanda Falcón dice que vozarrón que tienes. Ah, gracias, gracias. Rato, echamos una capela. Saluditos a mi compadre Tony Mix, saluditos, compadre. Dice saludos. Saludos a todos, hace rato vi que estaba Zarpazo ahí, saludos a Zarpazo, mi compa, tengo muchos años de conocerlo y un día estaba en una entrevista aquí, yo estaba grabando en un estudio y me dijeron, están en La Cotorra al Aire, está este... Ever. ¿Tiene La Cotorra al Aire? ¿Así te dijeron? Yo no me saqué nada, bueno, chingue. Dije, está al aire, dije, cabrón, me siento seguro, sacó uno. Entonces, dije yo, a ver, pásame el telechinga, pues, porque estamos grabando. Y me pongo a hacer eso, güey, pero nunca me percaté que estaba él en la llamada, güey, ni siquiera lo saludé ni nada, güey, qué pinche falta de respeto, tranquila. No, neta, pero, o sea, nadie me dijo, yo estoy grabando en el estudio, cuando les digo, porque yo estaba al pendiente, le dije, por favor, díganme cuando estoy haciendo eso, por favor, díganme, me dijeron, güey, y me salí, pero, o sea, lo que iba, porque estoy grabando, pero nadie me dijo que estaba él, güey, la neta, le pido una disculpa, güey, eso me caló a mí más que a él. Sí, digo, pare. Está gacho eso. No, mi compadre Eder, Eder, mi compadre, sí, Eder, de puro zarpazo, me dejó con una duda la vez pasada, que se quedó amarrado. A ver. Se quedó amarrado, nunca me dijo cómo se desamarró, pero, compadre Eder, si lo ves. ¿Amarrado cómo, güey? Esposado, güey, esposada en un hotel. ¿Oh, sí? Pero no supe cómo, si era más fuerte. Ya están detallando sus intimidades. Pues él lo dijo aquí en vivo. Lo contó muy íntimamente delante de 50 mil personas. ¿Cómo te amarras? ¿Cómo te amarras? Quedé con esa duda, güey. De las patas. De las patas. No sé de dónde se amarró, güey. Que no hallaba las llaves al último. Tú que hablarle al vato de afuera. Saluditos, compadre Regio Chido. Pero no, o sea, se la bañó. Es que nosotros tenemos un chismógrafo, Chivistra, un chismógrafo. Puta, que no me sirve. Sí, sabes de lo que es un chismógrafo, va, güey. Marca, hasta qué cantidad de. De todo, de que te pregunte intimidades. Ah, pues suéltale. Ah, no, sácatelas. Ah, cabrón, ¿cómo que no? Sácate las preguntas. Ay, ¿qué? Chismógrafo. El chiste, no. Sácatela. Dije, no, ¿cómo? Las preguntas. Neta, güey, ¿quieres, güey? Están gachas, güey, las preguntas, güey. Deja que yo sea el que decida si están gachas o no, porque en Colombia me dijeron, te vamos a preguntar, te vamos a atacar. Le dije, órale. Y luego le decía la chava, cuando cortaron, le decían, oye, están muy intentas las respuestas. A ver, ¿quién a le ver, ganó a quién? A ver. Híjole, a ver. Mira, esta es la primera. Sí, güey, si no me chingas. La primera que me resaltó aquí, lo primero que vi, y digo, yo creo que, fíjate, o sea, por algo me salió. Algo estaré necesitando yo, tal vez. ¿Qué dice? ¿Qué tipo de porno ves? Ah, cabrón. Dependiendo. Dependiendo del asunto. De la situación. Si estoy solo, si estoy con mi vieja. Dependiendo. Okay. Si es inspiración o de a tiro si quieres algo bien prendido de mano. Si es nada más motivación o de a tiro si le quieres seguir, ya como que está ahí el pedo, güey. Pues sí, o sea, como que para que te dé. Sí, o sea, como te motivó para hacer algo igual o nada más es para que te prenda el foco y ya te acabe rápido. Para visitar a Manuela o Soledad. Sí, ándale. Dime, amiga Soledad. ¿Qué más? No, ya le dio miedo a todas. No, pues mira, imagínate, ¿cuál es tu sitio porno favorito? Dice. O sea, me están saliendo. Oye, güey, ¿quién inventó ese? Vamos a tener, sí las contestamos, es pero. Media, se es me hace que varía, que es todo lo que le gustaría que le preguntaran a ella, yo creo. No, pero, o sea, checa las otras, no nada más los porno. Pues, hay que posiciones. Es lo que me no, sabe. Pero estas. ¿Cuál es tu sitio porno favorito? A ver. A ver, mi sitio, pues, usualmente, cuando visito un sitio porno, creo que es el mismo que usamos todas. Es el primero que aparece cuando le haces clic a sex. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Así? Empieza con la H. ¿Con la H? No, ¿te lo sabes? No, yo no me meto. ¡Ah! Yo no uso esas páginas. Bueno, XXX. Cuando se tiene que utilizar, eso es lo que se usa. Ok. A ver. Ese. Saludos a Ya lo dieron. A ver, haz tú las preguntas, porque a mí me sale puro porno, tú.
¿Te consideras un buen besador, güey? No. Ya valió madre. ¿Cuál sería cuál es tu fantasía sexual más íntima? Ya me la aventé, pero ¿la tengo que decir? Si no dices, güey, no puedes decir, no hay pedo, pero hay toques, güey. Ah, entonces sí la digo. Pues es que... Son de estos, güey, no de los otros. Ay, puta, yo quería que era de nosotros, güey. No, oye, a ver, me voy a echar una que luego contestamos para que me des un pinche pegón de eso. Vamos a hacer like. Baby, you can be taking that. Estos son toques. Yeah. Do it like that girl from the video. Esta madre es como la de... ¡Bitch! ¡Ah, su pinche! ¡Ya, ya! ¡Oh, tu madre! ¡Se siente así! ¡Tu madre! ¿A cuánto aguantó? ¡Oh, that was nice! ¿Feeling good? Yeah. Ok, ya me despertó. ¿Cuánto llegó? ¿Tuvieron buenos los toques? Nueve. Okay. Faltó uno para llegar a los 10. Ahorita llevo el 10. Saluditos a mi compadre Oso, hasta allá, la capital fluminense. Pregunta, ¿cuántos churros se aventó antes del programa? Medio. Medio churro. Nada más la bachita, tres. Nada más la pura bacha, porque es lo que me permitieron, porque es medicado. ¿Cuál es la escena de película que más te pone, güey? ¿Escena de película? ¿De qué tipo de película? O sea, a ver, cualquiera. ¿Qué escena de película te pone como más caliente, güey? Oh, de... pues quién sabe, ahí sí está acabando. Eso mejor mi propia escena. ¿Eres de luces apagadas o encendidas? De las dos. Dependiendo. Dice, ¿disfruta los preliminares o eres de ir al grano? De los dos. Depende, claro, ¿verdad? Dependiendo del momento, güey. Si ahorita está como que. Sí, oye, tiempo, ¿no? A huevo, tenemos que apurarnos, pues. Si no hay tiempo, pues el grano. Vas, ¿no?, a la anotación directa, güey, pero si no, pues vámonos al full play también. ¿Qué tipo de lencería te excita más? Pues esa. Adriana, yo creo que. Como que las tanguillas y los vestidos oscuros pegados. ¿Con qué te gustaría que te sorprendieran en la cama, güey? A ver, Adriana, contesta esa. Pues eso sería una sorpresa, mejor que ella llegue y diga, y eso sí me va a gustar más, güey. O sea, ay, se lo dejo a ella. ¿Te lo dejas de tarea? Sí, pues también porque es una sorpresa. ¿Pero si aguantarías cualquier sorpresa? ¿Qué tal si la sorpresa es que te trae a otro chavo ahí? Bueno, pues esa es su sorpresa y tengo que seguirla, güey. Pues entonces, ¿sí? ¿Te cumpliría su fantasía? Pero, pues tengo que, o sea, es parte de dos y no voy a hacer nomás yo. Y cuando yo le traiga la sorpresa y me diga lo mismo, pues la voy a entender mejor. Sí. Eso es bueno, que son de mente abierta. Dice, ¿has practicado alguna vez cibersexo? O sea, como llamada... Cybersex. Todavía no. ¿Did we? No. Oh, yeah, we have. Yeah, cuando estaba en California, tú estabas aquí. Pues cabrón, ese no era yo, güey. ¿Cuál ha sido tu experiencia más embarazosa en la cama? Pues lo mismo de todos, güey, que estaba demasiado emocionado y valió mal. Una pinche palomilla. Salió precoz. De tanta emoción, luego, valió mal. Y luego dicen lo que dicen siempre, sí, que dice, chiquis, pues es que ay, es que me emocioné. Tú me encantas, ¿no? Y me emocioné. Güey, es que mucho. Lo que pasa, analizando yo eso ya con más madurez, es el que llegas a algo de que no lo puedes creer que estés con ese momento, con esa persona, y es tanto la emoción que vale mal. Y después lo quieres hacer y pues hay unas que sí te entienden, pero otras van y dicen, no, chapa, ese se te ha cabrón. Sí, traes una mamita que dices tú, esta mamita no esperaba que estuviera aquí. ¿Alguna vez has utilizado juguetes sexuales? A huevo. Ese güey, dependiendo si quiere usarlos, pues porque es pedo de ella. ¿Alguna vez has hecho otro cliente, trío? Otro cliente, Fernanda. ¿Alguna vez has hecho un trío? A huevo. Oh, man, yo quiero contestar a ese chismógrafo. ¿Quién dijo? Fernanda. Fernanda quiere contestar el chismógrafo, pero dice que no quiere esos toques. Ah, es que yo lo hice porque quería sentir los toques. ¿De qué te arrepientes de la vida? Que algo que te arrepientas en toda la vida, que hayas hecho algo malo. Sí. O algo que te arrepientes. Más que arrepentir, creo que lo tomé como una experiencia y me motiva para comparar cuando llego a la misma situación y digo, o la puedo cagar otra vez o puedo tomar la experiencia y seguir.
Eso es muy bueno, o sea, eso es muy bueno porque de los errores aprende uno. Sí, creo que sería el haber confiado demasiado en personas que pensé que eran amistades reales o que pensé que eran personas que quisieron crecer conmigo y ellos pensaron nada más tomar una ventaja. O sea, el momento de sacar la ventaja e irse, en lugar de seguir luchando conmigo, a llegar a donde estamos ahorita y poder disfrutar los beneficios. Creo que el confiar como tú, como ella, todos como humanos, en personas que dejamos de estar enfocados en algo por ponerles la atención, creyendo que íbamos a crecer, como te dije, y resultó lo opuesto y te retrasaron y ahora tuviste que avanzar. Pero si sabes que 43, yo creo que eso no es tan malo. Es malo para ellos que perdieron a alguien, porque ahorita ya es bien difícil que encuentres a alguien que pueda confiar en ti y que te eche la mano, así como dices tú, compartir. Que yo me los llevo para allá, para Colombia, o sea, que sea compartido compartir, y que sea ley, es difícil. Entonces ellos salen perdiendo difícil. Al final. Y sabes que todavía encima lo peor. Todavía ellos piensan, yo digo que piensan de diferente. Cuando yo miro a una persona que eso es su en lo que tiene en mente, nomás digo, sabes que piensas de diferente manera. Tus propósitos son diferentes que los míos. Claro. Y te los comparto, aunque no los voy a respetar, porque o te los respeto y nomás no los comparto. O sea, todo lo tuyo y lo mío. Pero sí he notado que la gente, aparte de que tienen esa manera de pensar de ellos sobre sobrevivir, todavía te truncan más, güey, diciendo chingaderas de ti cuando, oye, güey, yo qué chingados te hice, güey. Claro. No, que tú. Y todavía te les paras enfrente después de todo el pedo. Hijo, niña madre, aquí estoy. A ver, dime. Ah, es que yo pensé. Sí. Pero hay gente pues así, que de que tú les quieres ayudar y los metes a un lugar y luego ya van a ese lugar y no, es que aquel güey hace esto. Hace... Me ha tocado, lo he vivido. Y dices tú, hijo de tu pinche madre, si tú lo dijiste, güey. Yo qué hice, güey. Sí. Y luego dices tú, oye, güey, ¿qué pasaría con aquellos datos? No, pues nunca te hablaron. ¿Por qué? Porque, o sea, sí. Y luego hasta que te das cuenta y dices, ah, chinga, otro cabrón. Y luego ni te dan créditos, ni te dan nada. No te dan crédito, al contrario, van y te empinan, hermano. Todavía que te dijeran, mira, güey, a mí me ha tocado colaboraciones con muchas personas. Y yo creo que famoso, te voy a dar Don Pedro Rivera. Lo tuvimos aquí, Don Pedro Rivera. Entonces, te das cuenta, güey, que su equipo de trabajo tiene un propósito, si lo analizas, pero si tú nomás vas a querer robar la fama de Don Pedro Rivera, pues te van a tratar como eso, güey, fuiste a querer robar fama de Don Pedro Rivera. Y te van a cobrar y a chingar a su madre a uno. Esta es la segunda vez que hablo de Don Pedro Rivera y tomarlo como ejemplo. Pero, o sea, si te vas a querer decir, hicimos colaboraciones con alguien que vale mucho esto, a mí me ha servido mucho lo de Don Pedro porque tiene mucho empuje en todo el regional. Sí. Entonces, jamás lo mencionamos, jamás lo hacemos, porque ese es pedo de ellos con ellos, güey. O sea, hicimos eso, nos benefició. Cada que sale a la plática, sí, nos beneficia y lo podemos tomar porque es parte de lo que hicimos en el proyecto. Pero dejamos de estar hablando de ese tema porque ya es algo que claro. Se completó ya, güey. Pero esta gente sigue hablando. No vas a vivir siempre. Todo siempre. Como decías al principio, y creo que no fue antes de entrar al aire, no te puedes quedar ahí, tienes que seguir avanzando, tienes que ver hacia dónde vas a seguir, ¿no? Es que, güey, mira, lamentablemente el 90% de la industria, y ustedes lo saben, porque mira, analicen desde el día que el 43 estuvo aquí la vez pasada, todo lo que hemos concretado nosotros y lo que ustedes han concretado y lo que han concretado los demás. Para que miren la diferencia de las estrategias. Hay artistas que pueden tener todo el dinero porque tienen un padrino detrás y tienen un talento, pero ¿eso de qué te sirve? Cuando se acaba el dinero, se te acabó todo. Sí. Te lo van a robar, güey. Esa es una entrada muy grande. La industria vive de eso. Te lo cobran, ¿no? Eres un talento que no tiene el dinero y no tiene el respaldo. ¿De qué te sirve, güey? Te van a hundir. Pues mira que él tiene todo el dinero. ¿De dónde está? ¿Tú qué esperas, güey? Yo lo que hice en diferencia de todos los demás fue número uno. Competir con alguien jamás. Yo soy el 43, güey. A ver, muéstrame otro personaje. No existe. Yo soy el único. ¿Con quién voy a competir? De hecho, en el alterado, fueron los primeros que saliste cuando empezó el alterado, que estaba el 43 y es algo diferente a los demás. Sí. O sea, esa es la diferencia. Que tocas igual, pero eres algo diferente. El desmadre que hacías en el evento, la madre... Yo lo llegué a ver y yo me quedé así como que, ah, chinga, este güey, qué sí, pedo trae. Y luego que lo voy conociendo, dije, a lo mejor es a los escenarios. Y luego que vienes para acá, dije, ah, no, este güey siempre anda así. Pero es algo diferente a los demás.
Sí. O sea, eso es lo chido. Sí, es que es un personaje de todo, güey. O sea, de los pies ya cambió todo. O sea, los zapatos son únicos. El pantalón también. No lo puedes ir a comprar en ninguna tienda. Es un personaje completo, güey. Ya. Yeah. Entonces, alguien se puede poner una máscara o pintarse y hasta ahí llegó porque estás haciendo una caracterización, pero nada más una parte. Este es un personaje registrado, el 43. Es el único que existe, güey. El otro que existe es este chavo de los de California que acaban de estar aquí en Houston y que por medio de una persona de Dallas tenemos contacto con ellos y va a llegar el momento que vamos a estar juntos los de California y el 43, güey. Muy pronto, muy, muy cercano, porque ya estamos en pláticas. Entonces, juntar a los dos personajes que nacieron en los Estados Unidos, sí, que el 43 fue el primero, güey. Sí, el primero, sí, sí, sí. Y está registrado, güey. Después, ¿sabes quién fue el segundo? Y porque me gusta hablar muy, muy poco de eso, pero tiene que ver con la relación del 43, el compayazo, güey. Ah, pero el compayazo salió de una pendejada y le resultó y... Salió de esta caracterización porque yo hablé con Pepe Garza. Entonces, después salió el compayazo... es completamente diferente un personaje, pero que más allá de cantar, pues es entretenimiento nada más, güey. Yeah. Pero sí, yo, o sea, fue, me imagino que tuvo algo que ver con el personaje cuando hablamos con Pepe hace 7 años, güey. Cuando empecé el personaje, yo como a los 2-3 meses fui para allá con Pepe. Porque el compayazo, de hecho, en sus otros personajes ni uno le había funcionado. Ninguno, güey. Y ahorita está apagado, de hecho ya se apagó el compayazo. Está jalando en una tele, no sé en qué, pero se apagó. Tienen muchas diferencias, güey. Tú sabes que la industria es esto. Al que le genere, si el jefe de arriba está contento con esto, tú sigues laburando. Pero si ese jefe no está, va a hacer muchos cambios, güey. Y le vale madre que no sabe. Sí. O sea, así es, güey. Y si tú eres el famoso ahorita, eres famoso por la inversión, güey. Si se la pongo a aquel, él es el famoso. O sea, ubícate. Y así es como se maneja la industria. Entonces tienes que ser realista, güey. O creas algo que es único y que la gente te voltee a ver y después de eso, güey, que todavía te siga. Sí. Y que no se te suba también, porque la gente se da cuenta, que no seas auténtico también, porque la gente se da cuenta. Es lo que te digo, sí. O sea, la industria, güey, lamentablemente está tan explotada de talentos, güey, que hay mucho talento. Pero no hay billete. Sí hay dinero, pero no hay dinero. Hay dinero, pero nada más para uno solo, güey. Yeah. ¿Y sabes qué? 43. ¿Hay dinero? Fíjate, la música que está en otras partes de hace 30 años, güey, las mismas canciones. ¿Por qué? Pregúntate por qué, güey. Y luego hay dinero para los que no tienen talento. Ya hay dinero para la gente que no canta, para la gente que no sabe escribir. O sea, ¿qué onda? A mí una vez me dijeron, oye, compadre, si te ponemos en el escenario con Nananon Baby, le dije, ¿quieres que retorce a Nananon Baby? Ponme ahí, güey. Porque yo sí voy hasta estorar gente. A mí me pones con, disculpa, Vicente Fernández, pero era mi ídolo más grande que tengo y voy a tener el privilegio de cantar sus canciones con él, aunque sea con hologramas, pero lo voy a hacer. Pero mira, güey, le vamos a dar vida a todos esos personajes nomás para que vean la capacidad del 43, güey. El 43 es música más de un género. Tiene ese botón, está en cumbia, está en guapango, está en rock, está en la de Jimmy, que es el productor de Snoop, está en tú dile, güey, son 27 países que grabaron ese botón, güey, en todas esas versiones, o sea que es el 43, claro, es música, sí. Entonces, es un personaje que lo pones en Las Vegas en un entretenimiento en inglés y te va a hacer un entretenimiento en inglés, pero lo pones aquí en La Cotorra, cantemos corridos y cantamos corridos, lo ponemos en Colombia con mariachi y canta con mariachi. Sí, eso es ser versátil. Es versátil, güey. Los demás, ¿no? Wey. Los demás traen ya su canción. Se encerraron en un solo porque la industria les dijo: tú eres de este género, güey. Tu voz encaja aquí, mamalona, güey. Sí. Y ya, valieron. Bueno, una cosa: ¿tú has usado playback, güey, algún día? No. He usado el playback para cantar arriba porque detesto que me hagan que cante de playback, güey. O sea, yo tengo que cantar en vivo. Me dicen en las televisoras, güey, me he salido de televisoras muy grandes porque ahorita vas a cantar un playback. Sí, güey, ahorita voy a cantar, pero allá afuera, pendejo, allá escúchame cantar porque no voy a cantar. No hago mímica, güey, yo canto. Es que tú sí cantas. Tengo que, güey, o sea, esto es un proyecto que tiene un respeto, güey, y lo único que tienes que hacer es preguntarle que cante y canta, güey. O sea, ¿cómo que me vas a poner a un cabrón aquí con un playback? Esa es una ofensa muy grande, güey. Es una ofensa para un artista que es artista, porque para cualquiera de otros,
pónmelo y no canto y chingue su madre. Estoy como pendejo haciendo mímica. Como si fueras al 7 arriba de un escenario. Yo pues, voy a hacer mímica, chingue su madre, yo no canto, güey. La verdad. Oye, la verdad. Se sobrevive, se hace lo que se necesita en el instante y la situación. Sí, ¿verdad? Sí, pero... Te digo, he cantado, pones la canción y yo canto encima porque me gusta disfrutar de los tonos. O sea, la canción está en un tono y yo la canto en otro arriba o lo pongo para abajo y se oyen diferentes voces. No es como si dijeras, oye, güey, pero no se oye. O sea, cambia las voces, güey, para que se oiga diferente y distingas que estoy cantando en vivo en lugar de nada más ir hacia la mímica. Porque ya ves la artista que se cayó de las escaleras, todavía siguió cantando, güey, cayéndose en las escaleras. Oye, y siguió cantando, güey. Bueno, dije, oye, qué huevos de esa chava, ¿no? Cantando como que cantando, yo diría que era más como que aullando, güey. Porque, mira, ese es un tema que te dije que a mí me gusta respetar, pero también me gusta ser justo, güey. Y la verdad, los que no cantan, pues no cantan, compadre. Y pues esa es una de esas que se siguió la pista cantando sola y la vieja rebotando por todos lados. Y yo decía, la madre, todavía está cantando. ¿Y el micrófono? Sí, güey, yo me quedé así como que, dije, esa chava es una artistaza, le gira cayendo escaleras, le dije, todavía cantando. Bien profesional, ¿no? Y fíjate, lo de las pistas estas lo hacemos sobre las canciones como Se Botó, que es muchos instrumentos, como la del Traco, No Perro Rivera, que son diferentes voces. Pero lo de banda y mariachi, todo es a capela todo, güey. O sea, yo disfruto más a capela que un micrófono, porque el micrófono me cambia la voz y me adopto a él. Y la capela es yo cantando mi voz y el mariachi se adaptándose a mí. Sí. No, es que ahorita con esa voz que te aventaste ahorita me quedé así como que imagínate. Claro. En una borrachera y con unas canciones de esas. ¿Quién puede? No. Puede, ¿no? ¿Y quién no? Hace playback. Cuando estamos en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Un saludo a toda la gente de Neiva, Colombia, allá en Tacos el 43, que nos están sincronizando en este momento. Estábamos llegando ahí a Bogotá, güey, representando a México en Colombia, muy bonito. Y nos subimos al escenario y de repente, por presumir, a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que para probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Ay, en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Ay, San. Wow. Wow. En vivo, sí. Totalmente en vivo con mi compadre el 43. Nada, vivo, que playback ni nada, ¿no? Que playback ni que nada. Sí, no es que no te hace falta, o sea, por eso te digo, tú eres un artista que eres versátil, que no se raja con nada, ¿no? Porque también yo sé que tienes un testimonio antes de ser el 43, ah, ¿no? Sí, fuerte, sí. ¿No? Partes no te de... rajas y la vida te ha dado ahí duro. Pues de ahí salió el 43 de la experiencia esa de haber pasado todo eso, vivencias, le digo yo, de ahí salió el disco de vivencias, fueron canciones de compañeros de la prisión, personas que en el teléfono de acá decían sus historias y fueron bastantes conjugadas, entonces... Wow. Creo que esas historias todavía la gente se conectó bastante con ellas, ¿sí? Porque soy sencillo, para los que no saben, cuando empezó el 43 en el 2017, Soy Sencillo fue una de las canciones más sonadas en Monterrey, compadre. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no dio el madrazo? Porque hasta hace que tres meses que subiste las canciones, la música. Hace como 2 meses que finalmente, después de 7-8 años, pudo subir la música, güey. Si la gente hubiera tenido la música en el instante, en TikTok, en todas estas plataformas, hubiera sido el madrazo. Esa está perra. Fue cuando en tus tiempos que empezaste con la primerita, güey. Esa madre, fíjate, estábamos yo estaba aquí en Houston, acabamos de lanzar sin ninguna experiencia, sin nada, con chingos de ilusiones, con chingos de rateros esperando para robarme y todo este pedo. Y me llaman de Chihuahua y me dicen, oiga, señor, ¿podemos hablar con el encargado de lo del 43? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué te puedo ayudar?
Soy una estación de radio en Chihuahua y fíjese que pues tu canción acá de Soy Sencillo es lo que está la gente en el rol, güey. Ah, chingón. ¿Me puedes mandar un saludo para la radio? Claro que sí. Wow. 3,500 views, 3,5 millones sin nada, güey, orgánicos. Entonces eso me llevó a los premios de la calle. Y después me llevaron a los Latin Grammys por Soy Sencillo, güey, porque tenía muchos views en cuanto salió. Tenía 315,000 en como en 7 minutos, 8 minutos, güey. Y la persona que lo había subido se impresionó y empezó a pasar todo. Entonces me contactaron y nos mandaron a los Latin Grammys, güey. Ah, hasta la mamada, güey, imagínate. Dos meses después de haber sacado el proyecto, o sea, y todavía tengo los contactos para poder volvemos a ir a los Latin Grammys. O sea, tenemos contactos para hacer muchas cosas, pero es lo que te digo, güey. Tienes que tener una estrategia y algo que te haga un impacto. Por eso de andar yendo da hueva. O sea, que te vengan y te busquen en lugar de andar buscando. Eso. Exactamente. Dice, saludos Chivis, compa 7, compadre 43. Saludos. De parte del Cochiloco. ¡Órale, Cochiloco! Cochiloco, ponte los lentes, güey, no es Chivis, güey. Ponte los lentes, no es Chivis. Ah, al Cochiloco le encanta esa rola. Ya quisiera yo tener acá las de Chivis, ¿no? Yo también las quisiera tener las de Chivis. Bueno, no me malinterpretes. O sea, ya quisiera estar como ella, ¿no? No las quisiera tener a ella. O sea, no, Chivis, yo no le hago eso. Dije, ya va a andar de tijereta. A ver, aviéntate un pedacito. Sí, cada quien su gusto. Un pedacito de la rola del Cochiloco. Presumido nunca he sido, al contrario, soy sencillo. Estoy muy agradecido que me han apoyado, aunque muy joven soy. Desde niño me ha sobrado todo lo que yo he deseado. Ya que es el carro del año, las mujeres, joyas que quise tener. Por mis compas conocí. A la madre. Pinche rola, tan perra de mal. Ah, esa la decís así, güey. Yo sé, güey, de ahí te empecé. Yo, de hecho, cuando yo empecé a oír esa rola, decía yo, chinga, dije, ¿qué onda? Algo diferente. Ajá. Y luego ya vienes para acá y digo, a la madre, güey, era el mismo que cantaba ya y la madre. O sea, un orgullo para mí, güey, tenerlos aquí, la madre. Y luego veo que ya, o sea, otra rola. Pero ya dejaste más a un lado el género ese. Es que lo que te digo, güey, el personaje es música, entonces enfocarme a un solo género es cerrarme la puerta de todo lo demás. Lo que hice fue dar a conocer el personaje en el regional mexicano que soy yo, güey, y después llevar la música y el personaje a otros géneros. Y entonces ya empecé a buscar conexiones, Don Pedro Rivera con lo del reggaetón, que me nos benefició mucho. Después fue El Pasito Perrón, güey, grabó Se Botó. Después el productor de Snoop, que produjo Se Botó junto con otros productores y es músico de la producción, y se fue dando diferentes géneros, güey. Ahorita tenemos colaboraciones con la hija de Iván Sebastián, con el hijo de Agustín Lara, probablemente con los Johnnies, con muchas agrupaciones muy, muy, muy conocidas, que para mí, como tú lo dijiste, es un honor y un privilegio que me alguien y me diga, oye, tu voz se oye bien, la podríamos grabar. Sí, güey, sí lo podemos grabar y después. Ese es el vato de esto, que pasó. Ah, chingado, güey, yo crecí con toda esta música, güey. Wow, ¿no? O sea, mamalón, güey, se siente rico, ¿no? Eso, bendición. Me siento, güey, como que gracias a Dios por la oportunidad de que ya tenemos más, porque gracias a eso, como te dije, güey, se va el 43 y va la cotorra, por eso trato de compartir donde quiera que voy eso, para crecer juntos, güey. Claro. O sea, ¿de qué me beneficia a mí crecer y ustedes donde mismo? O sea, ¿de qué, güey? ¿En qué cabeza cabe eso? Necesita que ustedes crezcan, nosotros también. Mira, ya crecieron nosotros también, güey. Sí, armamos algo, hacemos un evento que nos beneficie. O sea, eso, güey. El haberte ido un año, dos años, regresar a la misma estación con ustedes y decir, güey, mira, güey, trajimos esto y esto. ¡Ah, chingón! Mira, güey, lo que faltaba. Pero ¿sabes qué? 43, hizo, wey, a veces es eso. A veces es seguir trabajando calladito y dejando que los otros hagan allá sus despapalles y sus cosas. Gente envidiosa que te ha tocado mucho, dices también. Yo creo que gente que le gusta. Tú, mientras tú hagas tu trabajo. Parar de crecer por poner atención a los demás. Sí. Eso es lo que. Como decía una canción de Ramón Ayala. Caminando, ¿no? Caminando, porque tú, por eso, por el trabajo de uno, es que uno puede seguir creciendo, puede llegar más lejos, ¿no? Como decía la canción de, no, sí, una canción.
Dice, aquel güey quema su casa para verla del frente arder. O sea, con tal de verla del frente arder, va a quemar la de chingue su madre. Y lo va a quemar con todo y cabras y todo, para sí, que no haya con qué volver a hacer negocio, güey. Ahí es donde dice volver tú a vender para hacer una, es lo peor, güey, es lo que te digo, o sea. Pero está bien, güey, nomás simplemente que se quedan en otro lado, güey, o sea, está bien. Es en la orillita, no me estorben en mi camino que voy para arriba. Tanto han hablado, güey, que la neta, güey, ya yo espero nada de Houston, güey, honestamente. Ustedes los conozco y tú, compadre, ahí lejanos y todo, pero siempre constantes de que estamos en contacto y un día nos volvemos a juntar y todo, güey. Pero hay mucha gente que, lamentablemente, güey, te digo, o sea, yo respeto, pero lejos de compartir, güey, los hago a un lado porque quiero que me hagan a un lado, güey, eso avanza más. Sí, claro. Que me estés deteniendo, claro, sí, en qué chingados ando haciendo yo y tú te intereses, güey. Sí. O sea, crece tú y crezco yo y eso. Eso está con madre. Esa sí, la verdad, es uno de los pensamientos míos de que, ¿sabes qué? Yo voy, crecemos, tranquilito me la navego mejor, o sea. Veo, güey, porque lo que visualizo es, lo materializo. Al final, compadre, si te das cuenta, si pones en caminos, como te dije, güey, si, a ver, güey, le echamos junto buenas los dos. A ver, güey, ponle dónde, hasta dónde vas a hacer tú y hasta dónde vas a hacer yo, güey. Ahí te das cuenta que te estaba nada más evitando el poder crecer y no avanzaron nada por lo mismo. En lugar de haber crecido y después compararlos y hacer algo. ¿Por qué? Porque lo que estaban a hacer era como que dejan de hacer sus cosas para ver te ir chingando al otro. ¿Qué estás haciendo tú, sí, y querer el otro? Oye, güey, a ver que el vato para allá, sí, ese vato no vale madre, güey, este día sí. O sea, ¿qué te importa a ti, güey, sí, si el vato va para allá, güey? Deja de estar chingando y avanza en lo tuyo, tú. Claro. Eso, o sea, es muy cierto. Y al último, güey, no le dice, avanzar, y al último, a esa persona que le dijeron, lo único que pasa es que se das cuenta, a mí, güey, cuando algo pasa así, yo nomás digo, así hablas de mí cuando no estoy, güey. Sí. O sea, honestamente, jamás vuelvo a hablar con esa persona y lo tengo en la lista de los pinches miserables. ¿Sabes cómo les digo? Les digo, venenos. Les digo venenos porque esos son de los que buscan un beneficio propio. Entonces digo, tiene capacidad de poder hacer esto. Él puede hablarle a este productor y te arruinen una novela a ti, porque conoce al productor. Entonces tiene capacidad de un productor. Este es un veneno de 80, güey. Y así los tengo a todos en bolsitas. Cuando ocupo uno, tráeme aquel güey de veneno de 80 y se lo echo a aquel. ¡Pum! Y se matan entre los, sí, dos y avanzan. Sí, güey, porque la neta es la única, ¿no? Porque claro, de otra manera, pues sí me detienen, güey. O sea, el que tener una mala referencia donde no te conocen es muy malo, güey. Sí. Y te va a retener, sí te va a retener. Hasta que la gente, oh, mira, yo analizo las personas de esta manera, sí. Si alguien te habla mal de mí y tú lo consientes, güey, sin haberme conocido, disculpen la palabra y si se puede, si no, que chinguen a su madre, güey. ¿Por qué? Porque, ¿cómo le diste tú el tiempo y la prioridad a esta persona de envenenarte sin ni siquiera conocerme, güey? Ya me juzgaste y no me conoces. Yo, en mi caso, lo que hago es escucharte y te dejo que nada más que hables y hables y te voy a ignorar después completamente. Cuando él compruebe lo que tú me dijiste, los dos los pongo juntos y agarro los venenitos y los pongo en una bolsita. Sí. Porque no, los considero unos cánceres necesarios. Sí, 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 sí. Pero la verdad, eso es bueno, güey. Pero eso es cierto, es muy cierto. O sea, ¿por qué no? ¿Sabes qué? Déjamelo calo yo. Por mí mismo me voy a dar cuenta si jala o no jala. Uh-huh. Y entonces ya, si no jala, ok, entonces te hago caso y no lo vuelvo a traer. Pero yo no sé quién sea más pendejo, si el que habla o el que le escucha. Pero la gran mayoría, los que le escuchan, se dejan llevar por esas personas y ahí queda todo, güey. No se dan, y ahí desmunió el crecimiento. Mira, fíjate. Si la persona que habló mal de ella, que iba a una novela, el productor, güey, sabía que ella tenía un talento muy chingón y se lo truncó nada más por coraje, por envidia de que él no pudo, güey, va a truncar su talento. Oye, güey, cuando el productor se dé cuenta, se va a lamentar toda la vida, güey. Porque era un talento que pudo haber hecho algo con su capacidad de productor y con el talento de desarrollar la novela. Entonces, cuando se dé cuenta que lo que hizo fue truncarle porque la envidia, pues va a decir, puta madre. Pero ¿sabes cuánto hay de esos? ¿Y sabes cuánto se tardan en analizarlo? Jamás te vuelven a hablar y jamás vuelve a pasar nada, güey. Y eso te retiene a ti mucho porque dejaste de crecer gracias a un pinche envidioso, güey. A un pendejo. Exactamente. Entonces, la verdad, cuando una persona tiene segundos pensamientos sobre mí, simplemente los alejo, güey, y los evito. Porque ya me demostraste quién es, ¿por qué tengo que estar otra vez contigo deteniendo lo mío si sé exactamente lo que tú intenciones? Exactamente. Eso es muy cierto, la verdad. Bueno, ¿y qué proyectos tienes ahorita, compadre, de grabar algo nuevo? Pues acabamos de madre, estamos grabando, se botó en muchas versiones, como te dije. Sí, sí, bendito Dios, güey, Adriana y el equipo de trabajo que como
yo llamo a un equipo de trabajo. Alguna vez una persona se rió y dijo, ¿por cuál equipo de trabajo hablas de este 43 si nomás son ustedes tres? Y yo digo, es que tú sabes, güey, el vato que arregla el carro cuando tengo que salir a un evento, güey, el que se tiene que ir a mirar eso, él es parte de mi equipo, porque si ese carro no está listo, yo no llego a ningún lado, güey. En la que me da la comida, güey, mi mamá que me da medición, toda esta gente es parte de mi equipo desde que empecé, güey, que no tenía un dólar, ni tu crítica, hijo de tu madre. Ahora te lo agradezco porque me pusiste atención, así les digo yo, ¿eh? Y... Pero es que es cierto, es un equipo chico, grande, es un equipo. O sea, si ella porque pone 100 dólares para que este make-up se concrete, güey, pues es parte de un equipo, güey. Si Salvador maneja y tiene sus conexiones para llegar a entrevistas y esto, es parte de un equipo, güey. Sí. Si él le tuvo que hablar a alguien más para que lo concretáramos algo como esto, es parte de un equipo, güey. Claro. Y a mí me gusta agradecer al equipo completo. Sí, porque prácticamente si él no mueve sus contactos, tú no vas a estar ahí. Ya no apareció el 43. Si ella no mueve sus contactos, tú no vas a venir con tu personaje. Eso me gusta agradecerlo, y por eso digo a todos los que son del equipo, pero las personas que nos ven llegar en un grupo pequeño, güey, piensan que pues ese es el equipo, güey. Y pues que claro, porque no ven todo lo que hay detrás, de llevar todo el merchandise, de todo lo que estás haciendo también. La verdad, la administración. ¿Cuánto te tardas en pintar todo el personaje? Depende del tiempo. Por ejemplo, hoy estaba en el trabajo y dice, ok, te voy a caer ahí porque está más cerca aquí. Llegó y dice, tienes 30 minutos. Y yo, ¿qué? Normalmente son como 3 horas. ¿3 horas? Wow. Pues 30 minutos. Hizo eso, 30 minutos. Wow. Dije, pues a ver. Pero ¿sabes por qué la presiono? Porque sé que tiene la capacidad de hacerlo. Claro. Exactamente. Sí. O sea, pero eso es puro que spray o... No, es pintura. Lo hago con brocha. Es como la que usan los mimos, me imagino, ¿no? Los mimos, los payasos. Que no, oh, es brocha nada más, güey. No, güey, esto es mano, güey. O sea, te está pintando todo y te da el dibujo y luego te lo rellena. O sea, y aparte tiene que ser algo especial para la cara, porque si te pones cualquier cosa, es la cara. No es lo mismo que acá. Aparte, las pinturas, dependiendo tu piel te hace diferente reacción, algunos les da alergia. Yo una vez me vestí de payaso en un Halloween, güey, y al contrario, en vez de parecer payaso, güey, daba miedo, güey, parecía de esos de Halloween, así gacho, güey. Me decían, güey, dije, es que era de payaso, mira, y puse la de esta de payaso. ¿Payaso grosso, güey? Sí, güey, dije, güey, pero con ese das miedo, no mames. Dije, ya no me volví a pintar, que no sirvo payaso, dije. Y ahorita veo todos los detalles, todos, no, es un pedo, la verdad. La neta, sí, es algo bien dedicado que a mí me gusta mucho porque disfruto cada cosa, güey. Hay, o sea, tiene que tener el sello, pero más allá del sello, tiene que tener una conexión del personaje con la persona que lo está caracterizando, güey, porque le tienes que dar vida al personaje. Sí, la verdad. Es lo que te iba a decir. Pintarte es como... Y luego separar, cuando ya no eres el 43, que eres... Adriana, güey, y las personas que están alrededor, bueno, algún día ustedes lo van a notar porque van a ver, güey, esto es algo que es una creación muy grande, ustedes van a ver, güey. Prefiero que lo vean, cabrón, oye, güey, ¿cómo ves esto? Pero creo, güey, que Adriana dice que el personaje toma vida, güey, y me esconde a Jorge, güey, a veces. Bueno, no sé si siempre. Bueno, pero no te queda, Jorge no se queda con el personaje del 43. Creo que nada más cuando aparece el maquillaje, güey. O sea, pero sí, ya fuera de maquillaje. O sea, Jorge dice el 43, se refiere como tercera persona. Nunca dice yo soy el 43, yo soy el 43. O sea, te sales del personaje prácticamente. Eso es bueno, que puedas separar, porque tienes que separar la vida pública de la vida, de la vida privada. O sea, Jorge es la persona cotidiana, güey, que va a comer con este cabrón o que vive con lo que un día convivamos. Y el personaje que sale al entretenimiento es el 43, entonces siempre cuando hay algo... ¿Eres más permisible con el 43? ¿Perdón? ¿Eres más permisible? Creo que son diferentes las respuestas. Sí, sí, completamente. Se nota la diferencia cuando le pones el maquillaje y cambia. Se pone ese uniforme. O sea, totalmente cambia. Otra persona. Dice que la estructura del cuerpo se vuelve diferente. Está más alto el 43 que Jorge. O sea, es completamente diferente, güey. Esa es una cosa. Mira, ¿sabes a quién le pasó eso? Al del guasón, al del Joker. Él, sí, es cierto. El que se mató porque dijo que el Joker se metió dentro y le dijo que lo mandase a matar. O sea, porque él se metió en su personaje gacho. Y después de la película, él
antes de matarse, les dijo que el Joker le dijo que se matara. Wow. Él dejó con sangre escrito que el Joker en su garage le dijo que se quitara la vida, güey. O sea, no supo se metió demasiado en el personaje que el personaje tomó control de él y lo desapareció. A su madre, o sea, se adueñó prácticamente. Sí, güey, o sea, y ¿sabes quién pienso yo que está bien, pero bien, bien peor que el 43? El Johnny Depp, güey. Ese güey se mete tanto en sus caracterizaciones sí. Que él es otro, él nada que ver con Johnny Depp. Pero dicen que hasta la misma gente se pone a pelear o algo, o sea, que se mete tanto en grabaciones que es difícil a veces hasta grabar con él. Yo lo entiendo porque sí es cierto, güey, hay partes que Jorge toma descontrol y a veces digo, qué chinga pasó aquí y ahí se quedó ya. O sea, sí es cierto, güey. Pero claro. Depende de ustedes si quieran creerlo. Yo creo que necesitan. No, sí lo creo. Yo me doy cuenta, pues, el 7. Se sienta en el, acá. Mira, se sienta si tú te micrófono. Caracterizas, güey, honestamente, güey. ¿Se sienta en el micrófono o no? Yo no me siento en el micrófono. ¿Se sienta en el micrófono? Anda pateando uno aquí, ¿o qué? En la 7. Y cambia, porque afuera sí es otra bueno, persona. Bueno, ándale, ya ves, ustedes sí. Me entienden. Cuando ustedes entran aquí, se prende esto, es completamente diferente claro. A la conversación de allá con la de acá, ya me entendieron. No, pero sí, ahora, sí lo no, ahora, pero eso. Ahora, en un personaje, güey, que tienes que... es que ahí es donde entra lo interesante, güey. Mira, ustedes son locutores y la gente escucha un audio. Yo soy un personaje que tiene una caracterización, güey. ¿Cómo le haces entender a la gente que esto es antiviolencia, güey? Ahí está, cabrón. Sí. Y yo lo he hecho. Sí. Entonces, pues, está cabrón. Sí, o sea, yo en eso... preguntaba. No, pregunta, dale, porque dale, es que dale. Se me vino. ¿Tienes? Ah, cabrón. Dice, ¿cómo no, dices tú? No, ¿cómo? No sabía que sí, 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 sí lo logró. No, no, sí lo logró. La mente la pregunta. Ahora que dices que tratas de concientizar a tu público de que eres antiviolencia, ¿no? ¿Tienes admiradores niños? Sí, bendito Dios, y todos bien firmes. Bien firmes. O sea, Monterrey a mí me habla y mira. Es una cosa de loco, la verdad. ¿Por qué? Porque las plataformas del 43 nunca se han podido mover debido a las personas que las iniciaron que tienen el control de ellas. No tengo control yo de ellas. Poco a poco las hemos ido retomando, Adriana, después de 7 años. Güey. Entonces estamos batallando mucho, por eso es otra de las cosas que el 43 lo miran donde está. Está bien, güey. Todo ese es un momento, güey. El momento del 43 es eterno, güey. Dios lo dijo y yo le creo a Dios. Entonces... simplemente nosotros lo que hacemos es disfrutar, güey, y esperar, güey, a lo que dijo Dios. Jorge, 43, ¿es lo tuyo? Sí. ¿La vida te trató mal, hijo? Muy mal. Los humanos me trataron muy mal. Le digo, sí, confía en ellos mucho. Me dice, ¿y la muerte cómo te trata? Le digo, pues bien bonito. Me ha dado una familia, me ha dado un hogar, me ha dado todo. Que Dios lo bendiga. Ah, que se pingó. Ah, no, a mi respeto, la verdad. Y yo por eso tenía esa duda, porque... yo así me veo, o sea, yo no me pinto yo nada, pero nomás al sentarme el micrófono, o sea, hasta las palabras se salen. Tú dijiste, sentate en el cerebro. Sentarme aquí y todo, o sea, yo soy muy diferente. Sí, y a madre, me salen las palabras, y afuera a veces no, o sea, así como que, ¡ingue, tartamudeo y la chingada! Acá es el 7, y allá, es que tienes que decir el 7, güey. Sí. Porque 7 es, mira, es algo que yo entendí. 7 es... si tú te pones ahí, hay 10,000 personas y dices, ¡7! Todos van a voltear. Pero si dices, ¡el 7! ¿Qué onda, güey? Sí. Yo soy el 43, güey, tú eres el 7. El 7. Lo que yo siempre le digo a las personas que yo no soy la misma persona en el trabajo, que soy la misma persona en la casa, como madre, y si me ves afuera en el club, soy otra persona. O sea, hay como 4 o 5, depende de dónde estoy. Yo creo que todos tenemos diferentes personalidades, sí, es cierto. La etapa de la depende de lo que te digo, o sea, todo lo que creamos en el personaje se maneja dependiendo en la etapa en la que estás, en el momento y la situación. Es decir, como te lo vuelvo a decir, el 43, ¿qué es un show del 43, güey? Ah, son 5 horas de entretenimiento, güey. Bailarinas y todo eso, son 5 horas. ¿Cómo es, güey? Hay un público que viene a escuchar música tropical, se mueve, el escenario se da vuelta y viene acá con este y se termina dependiendo cómo esté la gente. O se termina con mariachi, o se termina con las bestias, o se termina en cumbia, o se termina en norteño, como sea el que la gente esté más prendida, güey. ¿Te das cuenta que prácticamente eres un DJ, güey, porque tocas de todo, güey? Sí, pues sí. O sea, tocas de todo, no es como los grupos normales de ahorita de que norteña sí, que y cumbia. Sí, que vamos a tocar rodeo y vamos a tocar norteña. El 43 lo metes en Las Vegas y está con las bestias. Lo metes aquí en el este y está con norteño, con clave 45, con alguien. Lo metes en el este y está con la banda. Lo metes en la casta con mariachi, o sea, de todos lados, güey.
Eso está con malo. A ver si me compones una canción, güey. Y tú que tienes chingo de facilidad de... Sí, güey. De componer y la chingada. Veo que de repente... ¿De qué quieres? ¿Qué? ¿Corto? Pues nada más de que... Pues, ¿corrido? ¿El corrido del 7? Sí. Dale, se arma. Ya, ya está listo. Oye, a la madre, güey. Lo que pasa es que... A la cotorra. Ajá. Que se jala en la cotorra el compa 7. Se lo digo a quien la jeta no se mete. Y se queda con la cola en cara. Que se viene a jalar en la madrugada. Que se jale el compa 7 y el 4-3. Ah, Que me toquen el corrido ya otra vez. No, sí, sí, quiero grabar uno. Así, sí. Quiero grabar uno para ponerlo en la radio. Te dije todo, el otro día, y de ¿cuál corrido, compadre? Pues te estoy... Pero el 7 no canta. Sí va a cantar, sí se puede. Sí. Mira, güey, todos cantan, canta Maluma y canta todos sus... Oh, sí. No, todos pero ellos tienen dinero. No, sí, bueno, sí, sí, sí. Bueno, pero nosotros... estás hablando con la dueña de la empresa. ¿Verdad? Sí, 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 crees que cante este. Oh, ¿tienes tu propia disquera, compadre? A huevo, 43 Music Group. Lo vas a hacer que cante. Lo vas a hacer que cante. Está firmado con 43 Music Group. Ah, con más. Pues nomás le mueven a los botoncitos y cantan, ¿no? ¿O no? ¿O no es cierto? ¿Cuál quieres? A ver, ¿cuál va? Le voy a mover el... ¿De qué? ¿De qué es? Vamos a cantar, ¿qué quieres? Una canción, ¿qué quieres? La de Cebotón. Mira, la Cebotón de cumbia. Dice... esa es la de las bestias. A ver, una composición tuya. Los todos son miedo, güey. Esa morenita que va caminando con un tumbao, tumbao, que va tumbando. Aquel que se atreve a mirarla porque es brava. Siete. Nadie se salva. Esa morenita blanquita, morena, cara bonita. Cuando la miro por ahí caminar con las bestias y el 43 cantar. Se botó y se botó y se botó. Se botó y se botó y se botó. Se botó y se botó y se botó la morena. Mira que está buena. ¡Ay, bravo! El 7, ya sabes. Aquí los tenemos en vivo. La verdad, tú no ni ocupas micrófono ni nada, compadre. No, pues es que esta madre te cambia la voz, no me gusta. Sí, pero tienes un vozarrón, güey, que con cualquier estilo, el de ahorita, el de Vicente, la verdad, es cierto, mi respeto. Tu voz se acomoda a todos los estilos, ese, y esa es una bendición. Ese es lo bonito de tener un don, güey, claro. Más de un talento, un don de poder concretar cualquier cosa y que la gente te conecte, güey. O sea, eso es lo bonito. Hola, ya están preguntando, dice que un intro para influencers de Houston. Dale. Ah, sí. Que nos contacten en el este, sí. Hacemos pues nosotros somos influencers Houston, güey. Ah, pues órale. Nosotros andamos en influencer Houston. Ahí andamos pegándole. Se vienen muchas sorpresas porque la página apenas está empezando, pues ¿no? Aquí está el apoyo de nosotros también para crecer. Fíjate, bendito Dios, hay organizaciones de 27 países que ahorita están compartiendo la entrevista. Y a mí me gustaría, güey, también, o sea, también, como te digo, compartir de algo, crecer juntos. Y pues les vamos a proponer a ustedes que contactarlos con estas personas para que se hagan las mancuernas de sí, güey, y ustedes estén ahorita en Colombia, en esos países, como lo habíamos dicho antes. Entonces, Fabio Mosqueda, que es el director de la revista en Colombia, se llama Está de Moda. Yo hablé con él antes, yo ya le había comentado, güey, que me gustaría que hicieran mancuerna y crecer juntos, y me dijo que está dispuesto cualquier cosa y se viene de ti, wey, cuenta con nosotros. Entonces, ya que se pongan en conexión ustedes para poder a ver qué llegamos a concretar. La verdad, con madre, porque sí tenemos gente de Colombia. Sí. Que nos sigue mucha gente de Colombia que canta norteño, güey. Pues, cantan con mariachi. Y yo me quedo así de que... Se una llama vez... música popular, güey. Y sí. Todos cantan. No, y luego me mandan mensaje, que la madre, que yo canto, que para que pongan mi música. Y dice, vallenato, a mí me gusta el vallenato, oh, como sí. Quiera. Y luego que lo empiezo a oír, ya, cabrón, mariachi, norteño... Dije, con madre, la verdad, uno como quiera, como mexicano,
pues es un orgullo que en otros países te canten la música de México, es sí, un orgullo. Güey. Yo llegué y cuando canté, pues todas las canciones las coreó la gente, güey, pero más la de te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria, mamacita. Lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso encerrados en la luna. Secreto amor, te confieso. Te quiero como a ninguna. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, mamacita. Para mí tú eres la gloria. Hey, eres secreto de amor. Eres secreto de amor. Secreto. Oh, hombre, te la van. Abuela. Abuela, su pinche. No, oye. La gente. Eres secreto, manches. Sí, los aman, ¿no? En el lugar de los pisos y tú te quedas como que a la mal de todo, o sea. Wow. Oye, la conquistaste con música. Claro. Completamente. ¿A mí cómo se puso cuando le estabas cantando así como que? Sí. Yo creo que en realidad lo que más me trajo el proyecto en sí fue que él se enfoca mucho en ayudar a la comunidad hispana. Mi negocio que yo había hecho estaba basado en ayudar a la comunidad hispana, porque hay muchos hispanos que no tienen los recursos que mucha gente aquí, no saben inglés, no saben llenar cosas. Entonces, él hacía básicamente lo mismo, pero con artistas. Entonces, cuando me dijo que si lo quería ayudar, pues sí me interesó bastante, porque eso era lo que yo me enfocaba en era ayudar a los hispanos. ¿Y todavía tiene la asociación esa de hispanos? Sí, bueno, es una compañía, es Amigos y Friends Multiservices. Entonces, hago muchas cosas, como les enseño cómo usar la Microsoft, Excel, PowerPoint. Si necesitan abrir un negocio, les enseño los basics, lo básico, wow, en cómo hacer su, you know, Facebook page, cómo hacer un website. Deberías de acompañarnos en el Morning Show. El Morning Show nos ve mucha gente, ajá, que muy probablemente necesita. Es más de negocios, que necesitan mucha ayuda en todos esos sentidos. Sí, y mira, y fíjate, en el tiempo de la pandemia, hubieras visto, no paraba de trabajar porque nadie sabía cómo llenar lo de unemployment. Yo me tardo menos de 5 minutos para hacérselos, pero ellos no hallan la manera porque no saben cómo meterse en la computadora y todo. Entonces yo creo que ayudé, yo tuve como, pasé por como 200 personas en un ratito así, nomás estaba ahí, ok, next. Pero sí, o sea, y eso es muy bueno porque nosotros también es una de las cosas que nosotros tenemos de apoyar a todo talento hispano, todo talento, o sea, que porque aquí todas las radios te cobran por venir a una entrevista, por pasar una canción, y nosotros no, o sea, nosotros tratamos de apoyar. Ni sabía, güey, ¿por qué bueno que me dices para no ir? Porque no me gusta pagar. Pero nosotros somos de los que no, o sea, nos gusta apoyar también al talento hispano y todo, por lo mismo que dices tú, hay tanto talento, pero no los apoyan. Ya, la oportunidad, y dices tú, son chingaderas. Y nosotros desde que empezamos la radio, desde que empezaron ellos la radio, ese fue el proyecto. No, y es muy feo porque, mira, por ejemplo, yo trabajo en apartamentos y había un muchacho que trabajaba en mantenimiento y él quería ser maintenance manager, pero no podía porque no sabía inglés y no sabía usar la computadora y la compañía jamás le quiso dar la oportunidad. Uh-huh. Entonces él como que se frustra, le dio pena, ya no quiso, se quedó en el mismo. Le digo, no, le digo, vamos a hacerlo, yo te voy a ayudar. Y yo lo empujé, es maintenance manager. Wow. Y con su inglés poquito que se le enseñó a usar la computadora, le se mete todo, le dije, y poco a poco. Y yo yo quisiera que más, especialmente en Houston, que hay muchísimos hispanos que nos ayudáramos. Que tenías un mejor porque ingreso. Somos muy trabajadores y realmente. Desgraciadamente lo que pasa, y es lo que platicábamos, ven que estás creciendo y te tienen envidia y te jalan. Sí. No, siento que a ella también le atacan bien gacho, güey. O sea, esta tía, a mí, a todos. Sí. No, ya estamos, yo ya estoy acostumbrado a esto. Bueno, mira, yo ya estoy. Pero mira, nosotros seguimos en el caminito también. Sí. Y nos da a veces, tratamos de apoyar a lo más gente que se pueda,
pero a veces no se puede tampoco tanto. Y lo que sí a mí, la verdad, y aquí lo voy a decir enfrente de las cámaras que me oigan todos los que están viendo, porque lo que da mucho sentimiento, 43, es que tú los apoyas y les dices, dame tu música, te vamos a pasar tu música aquí, pero ellos ni siquiera comparten, mira ni, la cotorra, mira, ni, o nunca, sea, oye, ni oye, nada, oye, ni nada. Sí, güey, eso es lo da. Que jala. Ahí eso es donde dices tú, debería ser un apoyo mutuo de que tú me estás ayudando a pasar mi música y yo te ayudo a compartir la estación. Sí, sí. Pues hablando claro desde un principio, yo te ayudo, ayúdame a mí. Sí, les decimos de alguna manera. Que sea mutuo, es que lamentablemente pues ya llegan momentos que tienes que poner en papel para que lo respeten y claro. Que gacho, porque pues sí. Una palabra vale más que eso, güey. Exacto. Es la dignidad que nos dieron a nosotros en nuestra cultura, digo, quién sabe otras, con respeto a todas, pero a nosotros nos dijeron, bueno, desde niño, mira, tienes dos cosas, una boca y una mano. Lo que le da a esta boca lo respaldas con esto, cabrón, cuando, sí. Cuando das el saludo. Y si nomás, Jorge, se respalda esto, ya. Ya vale, sí. Chamare, porque prácticamente, o sea, es cierto. Sí. Que si tu no palabra dices, mejor... tiene que valer, pero ya no es así. A mí me han dicho mucha gente, oye, los invito, perdón. Y me dicen, pero es que esto, puro pedo tú, que ya no me vas a hablar. Le dije, yo te estoy dando mi palabra, que te estoy invitando a la radio cuando tú quieras. Y luego después me hablan, ¿qué onda? Ven cuando tú quieras. ¿Por qué? Porque nosotros es el propósito de apoyar. Pero como tú decías ahorita, tú le apoyas a esa persona y si esa persona apoya a otro y a otro, con madre. Pero si esa persona ya se estancó ahí, dices, es egoísmo porque dices, a mí me ayudaron, ¿por qué no puedo ayudar a alguien más? Y estuvo en el Facebook 2 horas, güey, te cuesta 3 minutos hacer un compartir, güey, 10 veces. Exactamente. Claro. Oye, güey, que te metete, güey, la cotorra, tus vatos tocan. No, música, y decir, wey, ¿sabes qué? Mañana. La cotorra está poniendo tu música, la apóyalo, o sea, ve. Mira, güey, si sabes que la tienen ahí, güey, están compartiendo, güey, todos los días, compártelo, güey. De hecho, ahorita te voy a dar a la... para que nos mande la canción, pero yo quisiera, pues no sé cuál quieras promocionar tú, pues ya todas las tienes promocionadas con madre. Pero yo una. Creo que vamos, mira, para la cotorra, güey, como es Monterrey todo, yo creo que tenemos que soltarla de ese botón de cumbia, porque está el mago, ¿no? Porque ahorita lo que estamos ahorita en la aplicación, tenemos lo del top 20. Ah, cuenta, subes tu video, okay. Pero tu propia gente le va a dar like. Okay. Y ya tu gente te va a tener en el lugar que te apoye. Si te apoya, va a estar en primer lugar. Dale. Si no. Nice. Dale. Mira, y te lo voy a enseñar nada más para que la aplicación, güey. Sí, sí. Lo vamos a meter ahí. Sí, pues mira, es que ahí están las top 20. Están todas las agrupaciones. Todos los videos, y ahí pueden todos ver. Todos los videos. Aquí tienes. Aquí, de aquí de Houston. Y a los grupos les sirve también. Porque la gente, hay gente que se va a meter porque va a ser fan tuyo, pero ya dice, a ver, este video que está aquí. Eso es lo bueno de compartir, güey, para que crezcan todos. Claro, otra opción, güey. Claro. Estos no los conocía. Porque la gente, hay unos artistas bien conocidos, güey, bien conocidos, que los voy a dejar de nombrar porque los voy a quemar bien culero. Y si no, valen madre. Pero mira, las veces que he estado en los Latin Grammys, güey, he estado en la fila de las entrevistas con aquellas gentes que dicen que son muy cadenas muy famosas. Entonces, pues ya sabes, están todos los grandes. Y entre los grandes está el que no es el muerto, la calaca, güey. Y pues, ¿quién está debajo de aquí? Pues, ¿quién sabe? Sí. Ese es lo peor. Entonces, está la calaca aquí en la línea de las entrevistas y ahí están dos bien famosos que están hablando de esto. Ahorita que baje para allá, en Las Vegas, güey. Está lo de los Latin Grammys, entonces te llevan en una cadena de entrevistas, bajas ahí, está toda la gente esperando, ya saben que van a salir los artistas. Entonces vamos ahí, güey, en todo el montón, y pues bendito Dios la gente, unas que se toman fotos y todo. Y ahí es donde empieza el pinche pedo, güey, porque esos artistas dijeron que nadie se me arrime, porque no estoy ahorita en modo de andar tolerando a nadie. Y yo dije, compadre, antes de esto yo era nadie y era tu admirador, güey. Qué bueno que me dices, porque tengo ganas de pegarte un madrazo. Y me dice, perdón, le digo, que te perdone Dios, güey. Yo soy la muerte y te perdono, pura madre. A chingar tu madre aquí, pinche miserable. Así le dije, güey. Entonces se metieron los managers porque, pues, le falté respeto. Pero él me faltó respeto cuando yo compré un CD de él, güey, pensando que era buen pedo, y el vato lo que hacía era rechazar a su público. Ya nos pasó la vez pasada que fuimos a entrevistar a Leandro Ríos y a otro grupo que no quiero mencionar. Ah, se portó igual, güey, de mierda, güey. También, sí. No, a mí neta le dije al último, le dije, me daban ganas de aventarle el pinche micrófono. Y dije, güey, entrevístate tú, güey. Con Leandro que duramos como 20, 30 minutos, güey, la entrevista. Con ellos duré, si 5 minutos duramos, fue mucho. Ya lo que, o sea, porque el vato de cuenta, sí, déspota, déspota. Sí, sí. Esos en ese tiempo estaban en la altura, pero gracias a esa persona, cómo se porta, ahorita ya no llena.
vinieron a la arena y metieron 200, 300 gentes. Conozco varios de esos. Le dices tú, pero eso te pasa por mierda que eres. Sí, güey. Por no mantener la humildad, ¿no? Hay otro que también es bien famoso, que sí lo conoces bastante, que aparte de ser cantante, soy empresario, güey. Como empresario manejo conexiones de dueños de clubs, dueños de empresarios como las plazas de eventos, todo eso, porque hacemos esos eventos de esa magnitud. Entonces estoy relacionado con todos. Y los dueños de los lugares me hablan a mí, güey, para decirme, oye, güey, fulano se presentó aquí y hizo esto, güey. Y hay uno que se la aventó, pero bien cabrón, güey. Después de no haberse presentado, la gente se puso tan mal, güey, sí, que desmadró todo el lugar. Vino la policía, arrestó un montonal de gente, llegó migración, güey, lo peor, y se llevó a los bartenders, güey, y a las meseras. O sea, ¿qué tiene que ver un pedo con otro? Nada, pero llegaron. Entonces, el lugar, pues, literalmente se desmadró, nada más por un individuo, güey, que con su ego dijo, no me subo, y no se subió, y estando el vato ahí, güey. O sea, así de gachos, güey. Que porque le habían dicho que no subiera, güey. Está gacho, güey, porque cuando yo estaba... quería ver en vivo al vato cantar, güey, porque tenía duda de que el vato cantaba pura madre. Y sí canta pura madre. Entonces, lo quería comprobar por mirarlo cuando lo vi en persona, en el escenario. Pero cuando estoy ahí, güey, que viene un señor, güey, bien molesto, y le dice al dueño, oye, güey, ¿qué onda con este vato? ¿Cuándo va a salir? Dijo, porque ya debió haber salido. Dije, ya valió madre, güey. Y este le dijo a otro y otro, y medios pedos. Dije, ya valió madre. Yo me salí y le dije al vato, ¿sabes qué, güey? Esto te va a hacer un desastre. No, güey, tengo mucha seguridad. Le dije, no la vas a parar, son 3,800 personas. Sí. Jamás lo vas a parar. ¿Cuánta seguridad tienes? ¿100? No los tienes. No lo vas a parar, güey. Le dije, yo ya me voy, güey. Nos salimos y a los 10 minutos me habló Jorge, ya empezó el desmadre. Sí, güey. Ya empezó el desmadre. Pero todo por gente. Y luego otro muy, muy, también muy famoso, que canta unos corridos bien famosos. Estando grabando en el estudio, güey, se salió. Yo pensé que había salido al baño. Le pregunté a su manager, ¿dónde está este individuo? Dijo, no, güey, ya se fue. Le dije, ah, chingado, ¿y por qué se fue? ¿Quieres que te diga lo que me dijo? Sí. Ni de pendejo me pongo a cantar yo con ese güey, güey. ¿Oíste la voz que tiene? Yo soy fulano, güey. ¿Cómo me van a quitar mi fama de la noche a la mañana? Ah, cabrón. Dije, qué bonito que un güey de esos me tenga miedo. Que si ahí no lo agarra putazos, ahí. Este güey pues, ya se había ido. No le iba a madrear porque, pues, es su... Pero para ti, qué chingón madre. Para mí, que yo soy un nadie y que tú tienes una carrera de 20 años con tanto público, güey, y tengas esa inseguridad sobre que mí, se según iba a grabar para ayudarte a... Y eso que me dio sin maquillaje, güey, ya con el 43, pues tiembla ahora sí. Sí, claro. Y cuando lo vean en el escenario, güey, y graben todo, te voy a decir, siete... Este es el vato, güey. Ahorita voy a salir con él al escenario, güey, para que mires, cabrón. Y lo voy a decir, ¿te acuerdas cuando estábamos en el estudio, perro, y joteaste? Esta es la rola que estaba grabando y no quisiste, güey. Cántala, culero. Dice Candy, cumpian 43 y lo ponen puros corazoncitos. ¡Oh, saludos, saludos, Candy! Dice mi luna, cántala. Cántala, tu luna. Mi luna, cántala. Felizmente siempre enfrenta lo que trae la vida. Cosas pasadas las perdona, ya sanó la herida. Tiene un problema que ella sabe, no quiero opinar. Que aunque es grave no le importa, sea por bien o mal. Nada es fácil ser tan fuerte como ella lo es. Si se ha caído, se levanta una y otra vez. Busca en un hombre una esperanza, solo un buen amigo. No quiere juegos, algo serio, déjenme les digo, amiga, déjame te digo, que admiro lo fuerte que eres. Pediste llegar a un amigo, aquí estoy si eso es lo que quieres. No he sido el mejor de los hombres, he cometido mil errores. Puedo ser tu mejor amigo, pues fracasé en cuestión de amores. Oscureció y mirando al cielo, miró una luz como ninguna. Espero que también la mire. Es un regalo y es tu luna, tu luna.
pinche madre. Oh, bravo. Dice Norma Alicia, también pone saludos, flores y luego una calavera y lo pone por Oscar. Ah, gracias Norma Alicia hasta California y este Candy aquí en Houston, Texas. Saludos. Dice Fer, quémalos. Dice que si fue en Plaza Garibaldi cuando el desmadre. En otra. De otra ciudad. Dice. Saludos el 43 del Pelao. Sal González. Pelao. Sal González, dice que saluditos. La verdad, compadre, otra de las cosas ahorita que estaba viendo que está. ¿Dónde podemos encontrar la mercancía del 43, compadre? La página. Mercancía, Adriana, ¿dónde? En el 43merchandise.com. En Google. Ya. Sí, Google, puede hacer Google, www.43merchandise, en la página del 43 en Facebook, mandan un inbox y es más rápido, Adrián se comunica y pueden tener contacto directo. Ya la van a poner ahí, a todos los que quieran la... Cabrón. Ahí está. La mercancía. Cosas de lo del 43. Mañana me va a poner las cosas. Acuérdate lo que te dije, güey. Mira, lo que está en el YouTube, hay muchas cosas que están bien de hace mucho porque no tenemos acceso a YouTube. Aquí apenas vamos a empezar a subir cosas nuevas, todo esto nuevo, los tenis, los zapatos, las botas, el tequila, todo eso. Levanta bien el pie hacia acá. Viene, para que se vea tu tenis. O quítate el tenis, como quieras. Sí, quítatelo para que lo enseñes. Ándale. Ahí se ve la calavera y todo. Sí. Ahí está el 43. Ahí está. Wow. Entonces, los zapatos se hacen, hay este tipo y se pueden hacer variaciones de colores. Porque ella los hace en el instante, entonces. O sea, pero nomás del 43, o puede personalizar uno cualquier tipo de tenis. Nah, puede hacer lo que quieren, o sea, es independiente el que quieres. Nosotros esta línea la vendemos, pero puedes hacer custom, puedes decir tú, me puedes hacer una del 7 con esto y eso te lo hace yo también. Sí, por ejemplo, tú son sus creaciones. Yo hago las camisas de él, pero me preguntó una muchacha que me mandó una foto de una bandera que decía puro pinche Astros, ¿verdad? Y tenía la bandera en el medio y me dice, ¿me puedes hacer una camisa así? Y se las hizo. Y me dice, quiero 14. Ahorita me mandó un mensaje que quiere dos más. ¿Las voy a hacer? Wow. Saludos a... ¿Cómo se llama? Pero ahí te encuentran igual. Le digo suerte. Le decimos suerte, saludos. Ahí está la saludos página. A mi brother Elmer Godoy, allá también el encargado de Tacos el 43 en la ciudad de Neiva, Colombia, y también a nuestro amigo, el cantante que tenemos allá, Mayorga, ¿cómo se llama? John Mayorga se llama, también al rato te mando su música. No, sí, con todo gusto, o sea, nomás mándonosla y aquí la ponemos a rolar de volada. Dice Norma Alicia, gracias por cantar la canción de Mi Luna, fan del 43. Muchas gracias, sí. La cita. Norma Alicia llega estaba en una presentación, me llevaron después de un concurso de canto en California. Y ya cuando terminé todo pues ya me estoy despidiendo para irme, güey. Y oye, 43, yo soy Norma Alicia. Le digo, ¿qué? Yo soy el 43. No. Dice, hola, ¿cómo estás? Le digo, ya sé quién eres, porque me gusta aprenderme cada uno de mis seguidores y me gusta llegarles de repente a donde sus trabajos y sus casas, güey. ¡Qué padre! Entonces, de repente ando en una entrevista y ¿quién está aquí? Ahorita le voy a llegar a un DJ que ni siquiera va a saber que voy a llegar. Entonces, siempre me gusta hacer a agradecerles directamente. Eso es bien bonito. Gracias por escucharme, gracias por darme un like en el Facebook y aquí estoy. Y eso como que la gente le gusta un chingo y lo espera. Entonces ella llegó a California, güey, y le digo, ya sé cuál canción quieres tú. Dice, ¿cuál? Le digo, La Cita. Dice, sí, cántame La Cita. Y le dije al DJ que pusiera la pista y canté la de La Cita. Es salsa. Puso ahorita la cita ahí abajo. Sí, la de La Cita. Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver, un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujo con la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes.
Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas y me hieres. ¡Wow! ¡No mames! No, vamos, oye, Andrés, ¿dónde te vas a presentar aquí en Houston próximamente? En lo más Houston, rápido, lo más pronto. Ahorita, quién sabe, estamos haciendo nada más, por lo mismo de que estamos enfocados en todo lo que estamos haciendo de otras partes. Estamos haciendo casi nada de eventos, es nada más apariciones como la radio, entrevistas que vamos a estar haciendo nada más poco porque literalmente estoy... No tienes tiempo ahorita de estar preparando. Sí, o sea, son los niños en la cuestión personal, la familia, que bendito Dios tengo una familia, y también pues en lo del proyecto es su madre, es impresionante, güey. No, sin embargo, de todo lo que dice, ya me valió la cabeza, güey. Imagínate estar ahí. Ustedes saben también, o sea, son aparte de... Llega a la casa, ahí se te va a doler más. Hombre, no, llegar a la casa, güey. Jorge tiene un temperamento de la madre, es bipolar, y luego con los bebés todo el día, y luego Adriana llega con toda la lista de cosas que hace, aparte de llegar de donde es manager. Todas lo que hace con amigos y Friends Watch Services, y luego con la línea de ropa que le han estado, ahorita le 12 camisetas, güey, y luego ahorita otras dos. No, más, ya y, me cansé yo. De o sea, neta, que si yo tengo admiración para las mujeres en general, porque mi madre es una mujer, Jorge, hablando de Jorge, me gusta mucho siempre recalcar, güey, el valor que alguien tiene, güey. Y siempre le digo a mi mamá, Madre Santa, yo tengo el privilegio y la bendición de tener a Adriana conmigo porque es bien chingona, ma. Yo pensé que era chingona, pero es más chingona que yo, güey. Y yo, pues, de perdido se me fagan y tengo huevos. Y ella también tiene. Entonces, bien chingona, güey. Y la verdad, pues, yo creo que me dio lo que necesitaba, güey. Es que mi respeto, güey, como quiera, para hacer esas camisas también es un pedo, ¿no? Me imagino. Tuve que aprender porque... Yo le di la idea y ella hizo la creación después. Puedo mandar a hacer unas de la Cotorra Radio así con ese así dorado. Todo empezó con un vasito que tenía él en el coche rumbando y se quebró y dije, qué bonito vaso y lo vas a tirar. Le dije, y él se iba para California, entonces le digo, déjame el vaso, te lo voy a pintar cuando vengas, te voy a tener una sorpresa. Y cuando vino dijo, Y empezó, pero te voy a decir cómo empezó. Sí, es cierto, era una copa muy chingona que ahí la tengo, que la adoro con toda mi alma, aunque un idiota me la quebró. La volvió a pegar y se ve, es muy poco lo que le notes que está quebrada. Es una tacita de forma de la cabeza del 43, güey, con agarradera. Y es el 43. Lo único que lo hace es que es el único que existe, pero aparte de eso, güey, es que los ojos cuando lo miras es como que te siguen, güey. ¡Wow! Entonces lo pones en un ángulo y lo estás mirando, está ahí, y le haces así, como que te sigue, güey. No, entonces, te los voy a mostrar para que mires, te voy a decir, compadre, aquí le voy a mandar un video para que lo veas, sí. Y luego que organicemos algo, te los voy a mostrar en vivo. Le dije yo antes de salirle que se había quebrado esa taza, pero que yo quería mandar a hacer algo diferente, no la taza ordinaria. Y que eso lo habían hecho en México y que me parecía muy interesante. Había que invertir mucho dinero y estábamos invirtiendo en otras cosas, lo dejé parado, entonces compré nada más una cantidad muy pequeña para hacerlo de prueba, nada más. Adriana agarra uno que está quebrado y le digo, oye, mi amor, ¿qué te parece si tú haces esto? Y me dice, ah, ¿cómo crees? Dice que esto y que el otro. Le digo, mira, Adriana, tú tienes un talento, yo te he mirado cómo dibujas y si tú dibujas, puedes hacer esto. Y así se quedó. Se quedó con la duda de lo que yo le había retado y con la duda de la capacidad de hacerlo porque ha hecho muchas cosas, ha pintado cosas y yo las miré. Pero si tú la retaste es porque sabías que claro. Podía. En la capacidad que tenía, o sea, la tenía que sacar de ahí para que mirara ella que sí tenía la capacidad. Exacto. Y perdiera el miedo de que sí puedo o no puedo, sí lo puedes hacer, Aldo. Entonces, nomás fue la abrirla para que hiciera todo lo demás. O sea, empezó con la taza, güey, hizo un reloj, hizo esto, hizo lo otro, hizo lo otro. Y ahorita es una gama muy extensa que ustedes después van a mirar ahí porque los va a empezar a subir. A la madre. Entonces, si en la parte familiar me completa el haberme dado una familia, güey, haberme dado a Luna y a Yer, a Diane y a Jorge y a toda esta bola de niños, y en el otro lado, como administración, güey, lo hace mucho mejor que yo, en el ámbito administrativo, pero de creatividad, güey, es
diferentes creaciones que las mías, porque yo le di el 43 y esa es una gama completamente diferente. Porque prácticamente a lo mejor tú puedes traer la idea. Es lo que te digo, yo te pero di la si idea no 43 el creador. Y ella desmenuzó todo de ahí, hizo esto, esto y esto, güey. Pues así lo hacemos, porque me dice, mira, estaba pensando en algo así, más o menos, ¿ves? ¿Cómo crees? Le digo, yo le doy aquí la los idea. Papeles digo, están al revés, que con el jefe y yo, acá Neto y yo le doy la idea. Ándale, exactamente. Pero hace un buen equipo, es una buena mancuerna. Exactamente. ¿No? Claro. A diferencia de tener una relación donde digas tú, güey, esta parece negra, se ve mamalona. Y tú digas, pues a mí me gusta blanca, güey, pero si te gusta, te voy a compartir tu gusto. Negro, pum, a la chingada. Y que ella diga, güey, esta se ve naranjada, mamalona. Órale, güey, pues pinta la naranjada, mamalona. Y lo disfruten los dos, güey, claro. Eso, güey. Sí. Más que nomás, no, ni madre, negra, negra, como yo lo hice muchos años y está cabrón, güey, o sea. Sí. Creo que eso aleja a la gente en lugar de acercarse. Y eso está chido porque te hace crecer a ti y le hace crecer a ella, porque tú traes el talento de la visión, pero ella trae el talento de hacer la idea una creación. Eso es lo que te eso, dije. Eso es personaje. Y ella de ahí desmendró todo lo demás, güey. Yo hice, ¿sabes qué? Esto a mí me gusta, lo quiero así porque este soy yo. Y ella dijo que ese tú me gusta así, güey. Y le hizo variaciones que ya le empezó a hacer cosas. ¡Qué bonito! Pero, otra cosa que te voy a decir. Esto es una cosa que si lo analizas te das cuenta. En toda la mercadotecnia que hay de calaveras, de camisetas, es la misma, güey. Esta es la única que es diferente porque es mi cabeza, güey. Pues es su cara. Esta es mi cara. Esta la saqué de una foto. O sea, agarro la foto, la meto en la computadora. Esta es mi cara. Ya le quito todo lo demás y lo hago para imprimir y luego ya lo imprimo. O sea, la gente, esta es la segunda calavera que existe en la cuestión de líneas de ropa, güey. Todos se basan a la misma forma y le ponen diseño diferente. Esta es la mía, la única que existe. Lo malo es que la mía, güey, como está muy así, güey, está muy grande la pinche cabeza. Para decir, ¿qué pedo? Pusiste una depende llanta. Depende de cuál cabeza chingado, agarre, porque si agarra otra cabeza, pues va a estar muy chiquito. No, va a estar mal. va a ocupar doble camisa. Oye, 43, muchísimas gracias. De verdad, contigo el tiempo se va súper volando. Sí. Ya hasta nos pasamos. Oye, sí, cierto, ¿no? Siempre nos la vez pasada. Nos pasa. Pero mil gracias, de verdad, encantadísimo. Y tú tienes que regresar a Desmañanados para que platiques de tu asociación. Me encantaría. Yo creo que sería muy bueno para todos que ofreciera eso y el poder, como ella dice, porque ella está igual que mi mamá, güey. Hay un costo de las cosas, pero sí ve que la gente en realidad lo necesita para una mejor calidad, güey, de que pueda mejorar puede, su vida, que puedas ofrecer, ¿no? Güey. Una nueva oportunidad de vida. Sí, sí, es muy humanitario. Muy accesible, muy todo. Sí, es accesible, güey. O sea, se puede concretar algo bien. No, con madre, la verdad, en Desmañanados es más gente diferente a la de ahorita. Ahorita sí, es más desmadre. Y la de mañana haces más entrevistas así con gente, pues más relacionada en ayuda, ¿no? Todo sí, el trabajo. Sí. Te voy a mandar la rola de Cebotó en el WhatsApp, güey, para ver si la. Pero si la. No, güey, no la pongo ahorita. ¿No la puedes poner? ¿No la puedes poner? No, porque si la pongo prácticamente nos chingan todo el programa, güey. No. Ah, güey, ni todo lo que estuvimos aquí. Yo pensaba que se podía poner de fondo en el de en lo que está la. Facebook, tú sabes cómo es Facebook. Sí, te truena luego. Está haciendo muchísimos cambios. Oye, a mí me odian, güey. Honestamente, este teléfono, yo le digo a Adriana que está hackeado porque, mira, para mandarle yo un mensaje a Adriana, güey. Tengo que tardar como 10 minutos para que me dé la señal y enviárselo. Y puede estar aquí en un lado mío. Wow. O sea, es completamente horrible. Y este teléfono, el otro mío, el mío ya lo quebré. Hoy no. Sí. ¿Verdad? El mío, el original ya lo quebré. Y Adriana me regaló este porque dice que pues el otro estaba muy caro, lo quebré. Lo que no sabía, güey, es que a lo mejor ya lo traía hackeado cuando te lo regaló, güey, para checar todo, güey. Así somos las mujeres. Sí, güey, las mujeres, cuídate, güey. Hay cosas que no saben. Recoger mucho era malo. Pero oye, pues, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esperamos que nos mantengas al tanto de todos tus proyectos. Ya sabes que aquí en la Cotorra Radio tienes tu casa y siempre todo el apoyo, ¿no? Muchas gracias por la invitación y por todo el desmadre que empezamos de hace muchas horas. Siempre nos pasamos. Y pues siempre es bonito venir a compartir un poquito de lo que hemos avanzado y esperamos poder concretar
algún evento, algún festival o algo que beneficie. Y cuando tengas una próxima presentación aquí en Houston, por favor, ven a anunciarlo también aquí. Definitivo. Vamos a hacer una. Vamos a armar algo de repente de nosotros así de improvisado que va a tener. Es más, nos comprometemos que en la posada de ¿cuándo es la posada? No, pues en eso, con esa pena. Mira, vamos a hacer algo, sí. Ustedes se ponen de acuerdo ya, administración, tú y yo hablamos y ellos que ya lo concreten. Porque yo, sí tenemos una fechas que ya estamos donde estamos comprometidos, pero vamos a buscar una fecha antes que me vaya yo a México o a Colombia para concretarla, hacer una pero mamalona, güey. O sea, hay agrupaciones muy chingonas que son amigos, güey, y si yo les digo, güey, vete para acá, los vatos van, güey, y a veces cúbreme el avión, güey, nada más, o a veces no hay pedo, güey, yo vuelo. Entonces podemos hacer algo bien chingón, güey, para que la gente mire, güey, que en realidad cuando necesitas algo, güey, y lo quieres hacer, lo haces sin tanto pedo. Y si están unidos todos, crecen, sí, todos, wey. Y con madre. Mira, güey, nosotros hacemos la convocatoria aquí en la radio. Saben que las agrupaciones de Houston que quieran apoyar la cotorra y que quieran hacer un evento donde nos vayamos de aquí, nos vamos a California, nos vamos a las plazas que ya tenemos nosotros establecidos, vámonos, güey. Así sean 100 personas, 50, 1, 2, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 500,000, güey. Vámonos, compadre, aviéntense. O sea, ¿qué es el miedo? Claro. Así es que ya saben, vamos, ya la invitación ya está. Para el que quiera unirse a la posada, para empezar a la posada, la cotorra y el 43. Ya empezamos con el 43. El que quiera unirse, ya sabe. Por último, Fernanda te dice que tienes una nueva fan. Ah, Fernanda, pues ¿cómo se apellida? Fernanda. Fernanda Falcón. Muchas gracias, Fernanda Falcón. Te voy a conocer, créeme que sí, porque son, me apellido. Vende juguetes, güey, ella. Ah, sí, vende juguetes para adultos. Ah, pues vamos. Un inbox, por favor. No, pues sí se necesita, güey. O sea, ¿para qué ser, normal, hay que ser realista? O sea, yo a veces estoy de vacaciones, güey. Nomás estoy. ¿Es verdad? A veces estoy viajando yo. Cuando se fue con Colombia, yo. Me fui 3 meses a Colombia. Yo vine embarazada sola yo. Ahí sí fue el cibersexo. ¿Ves? Y no, hombre, güey, casi me divorcié porque la señal, ¿te acuerdas lo que te dije? Que sí. Para mandarle ahora, imagínate, de Colombia. Uy, imagínate. Güey, fue aterrador. Güey, me dijo así. Porque yo no llegues al parto, vas a ver. Así me la dijo. Me dijo, Jorge, es día 7 de noviembre, te fuiste el 7 de septiembre y estás en México, wow, cabrón. Si tú no estás aquí para el día primero que voy a tener la niña, ni se te ocurre volverte a parar mi vida. Claro, llegué con razón. El día 30, güey. Casi, casi nomás llegaste para subirle al carro y vámonos. Literal, güey. Sí, güey. Sí, pues muchas gracias. Gracias. El 43 ya, gracias a Dios, tenemos toda la música en todas las tiendas digitales, en todas las plataformas. Todas estas tic-tacs y todo eso ya tiene el 43. En todos lados el 43. Video. El 43, sí. Nada más y pueden escuchar así, pues, toda la nueva una gama música, de todo lo que tenemos. Tu luna, yeah. Se botó todo eso. Gracias a toda la gente que estuvo conectada. Gracias a los que aguantaron. Sigan compartiendo, los que van a ver el programa después, igual compártale, compártale. Aquí siguen creciendo, compartir. Ahora sí, la próxima semana ya regresa Chivis, ¿verdad? Sí. Y todos los que quieran la mercancía del 43, ahí está en la página, para que todo lo que quieran. Yo ya voy a pedir mi camisa del 43. A huevo. Ya sabes. No, me gustó. Mira, esa madre no trae nada. Nosotros ya somos calaca. Ahora imagínate con la variación de la cotorra, güey. ¡Apa! Mira, lo voy a hacer 43, güey. Te lo voy a regalar yo, perro. Ya está hablando de la cámara. Voy a poner un 43, el 7 y la cotorra. Y también, pues, tiene que estar todas. Papá. Tiene que estar todas. Sí, güey. Ahí nos ponemos de acuerdo para que la diseñe Diana bien mamalona, ¿va? De volada. Ya empezó las ideas. Y en la posada, las quemamos todos, güey. Oh, está bien. Oye, esto ya suena grande. Así es que ya te la sabes, pa. Y esto es el 43, la Cotorra Radio, el Rebane con la Banda. Dale like nomás y síguenos en YouTube también. Ya sabes, el Rebane con el Rebane, la Banda y el 43. Bye, bye.